Hoy vamos a tener la cuarta parte del tema que estamos tratando y es precisamente preparando el gobierno mundial. En esta cuarta parte, que va a ser extensa, vamos a ver cosas un poco variadas, pero que todo tiene que ver con lo mismo, con lo que tenéis a mi espalda, la Agenda 2030. Esta agenda ya estuvimos dedicándole conferencias plenamente a ella, pero... Vamos a ver cómo todo lo que estamos tratando tiene un mismo hilo conductor que al final nos lleva siempre a lo mismo. Hoy veremos algunos vídeos, veremos algunas noticias, pero además vamos a ver unos comentarios, unos escritos de personas que han trabajado para preparar este gobierno mundial y que son muy conocidos públicamente, pero que la gente llega a ignorar muchas veces para quien trabajan. hablado de distintos factores que engloban directamente lo que es preparar un gobierno mundial. Hoy vamos a hacer incidencia en varios aspectos, algunos de los cuales ya hemos mostrado algo, pero nos vamos a centrar sobre todo en lo que estáis viendo en la portada. Y es una imagen sumamente clara. El mundo y a su alrededor las distintas creencias que hay de las cuales prácticamente todo el mundo participa y sí un parlamento de religiones universal o sea mundial qué tiene que ver esto con un gobierno mundial hay gente que dice cómo puede ser que tiene que ver religión con un gobierno mundial no, son cosas totalmente distintas pero me gustaría que os fijaseis sobre todo en lo que hay en el centro aparte de este arco iris hay un emblema y es ecumenismo. Porque este es el factor clave para que pueda haber un gobierno mundial. Y mucha gente de esto no tiene ni idea, ni se lo piensa que sea un factor decisivo para poder unir el gobierno bajo un mismo mando de todos los gobiernos en uno. Todo a nivel mundial. Vamos a introducirnos con un texto de Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 13 al 18, que nos dice. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Este texto es sumamente conocido tanto por creyentes como por no creyentes, porque se habla de una marca de la bestia. Y tantísima gente está relacionando esto exclusivamente con un sistema que sirva para poder comprar o vender. Y es verdad, va asociado a esto. Pero todo el contexto nos da aún más clarividencia de con quién y qué se relaciona. Y hemos estado mostrando quién está trabajando para preparar este gobierno mundial entre bambalinas, el verdadero titiritero de todo, y es el papado. Y el papado, ¿dónde aparece aquí? Pues es la bestia. Pero alguien dice que hay que hacerle esa imagen de la bestia. Otro gran poder, el que está profetizado que surgiría de una tierra prácticamente despoblada y que llegaría a ser un gran poder en la tierra, y va a hacer algo, o hará algo, plenamente a favor del Vaticano. Y ese poder es una nación que se llama Estados Unidos. Y va a desempeñar todo un montón de cuestiones en este mundo para que finalmente se le conceda esta autoridad al papado. Pero esto además conlleva algo y es una situación que se impondrá en todas partes. Y ya hemos tratado muchas veces de ello, y podéis verlo en nuestras conferencias. El domingo, como imposición absoluta para todo el mundo. Justo lo que hay en la clave de laudatos y la encíclica del Papa, que tantísima gente ignora que está allí a una hora. Pero que es verdaderamente esencial saber eso para comprender cómo, a través de todo lo que están haciendo, nos llevan precisamente a ese terreno. Y ese terreno es el que va a preparar un cambio totalmente a nivel mundial de todo el sistema. Todo lo que hemos estado viendo durante estas uh, breves conferencias. Sobre el número 666 y hablaremos en su momento, si Dios quiere, en los misterios de Babilonia. Pero sabed que todo esto va asociado directamente al papado. Dicho esto, viendo que el papado va a tener esa autoridad prácticamente suprema, Vamos a ver hoy una cantidad de noticias y otras cosas que desde luego veréis el cumplimiento profético delante vuestro. Empezamos ahora con esto, aplicación de la Agenda 2030. Estuvimos hablando sobre esto, la economía circular en la última conferencia. Pues mirad esta noticia. Nace Cataluña Circular, o sea, Cataluña Circular, el Observatorio de Economía Circular de Cataluña. ¿Y esto de cuándo es? 10 de mayo de 2018. La Generalitat de Cataluña pone a disposición de instituciones y empresas un nuevo observatorio como un punto de referencia para el desarrollo e integración de la economía circular en Cataluña. Anda, mira por dónde. Parecía que esto aún podía ser una cosa eh, como en previsión a lo que querían hacer. No, no, esto ya está aplicándose. Pero esto no es todo. Vamos a destacar precisamente de qué se conforma esta cuestión. Una plataforma viva y en constante crecimiento. Cataluña Circular nace con cerca de una veintena de aso asociaciones y entidades adheridas al inicio, de inicio, con la voluntad de que este número siga creciendo hasta reunir el conjunto de actores claves necesarios para impulsar de manera coordinada este cambio de modelo necesario para afrontar los desafíos económicos, sociales y ambientales a medio y largo plazo. Ya ves, desafíos económicos, sociales y ambientales, tanto a medio como a largo plazo. Todo lo que está englobando, prácticamente lo que hemos venido mostrando hasta ahora, y aún dice algo más. Concretamente, los miembros ya adheridos son Fomento del Trabajo, PIMEC, CEPIME, Cataluña, Comisiones Obreras, UGT firmantes del Pacto Nacional para la Industria, además de la patronal catalana CECOT, pymes, microempresas y autónomos, Red de Pueblos y Ciudades hacia la sostenibil Sostenibilidad, Club EMAS, Asociación Empresarial Química de Tarragona, Clúster de Energía Eficiente de Cataluña, Gremio de Áridos de Cataluña, Federación Empresarial Catalana del Sector Químico, C Cemento catalán, Agrupación de Cementos de Cataluña, Federación Empresarial de Gran Panadés, Fundación Foro Ambiental, el Colegio de Economistas de Cataluña y AI Textil. Fijeos que aquí entran prácticamente todos, desde fomento del trabajo, eh, empresas grandes, pequeñas, trabajadores autónomos, red de pueblos y ciudades hacia la sostenibilidad, con tres palabras prácticamente te lo han dicho todo, el propósito. Y después, como no, más empresas y, y bueno, gente que realmente tienen un cierto peso en la sociedad catalana. Y esto es aquí donde estamos nosotros en Cataluña. Por tanto, no es una cosa tan lejana ni que parece que esto se va a aplicar a partir de no sé qué año. No, no. Ya está funcionando y aquí, en nuestra casa. Pero no es el único lugar. Vamos a ver ahora también aún más datos al respecto. La Generalitat de Cataluña impulsa la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El sector público y el privado contribuyen a la localización en Cataluña de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Se puede ser más claro? Imposible, ¿verdad? Aquí lo tenéis, claramente. Agenda 2030 ya impulsada plenamente en Cataluña. Noticia de cuándo? Del 29 de abril de este año 2019. Fijaos como no cesan. Esto va en aumento y consolidándose plenamente. Y de aquí destacamos esto. En vigor desde el 1 de enero de 2016, la comunidad internacional dispone hasta el año 2030 para alcanzar los ODS y hacer efectivo todo el potencial transformador que hay detrás de la Agenda 2030. Explicitado en el título de la Resolución de Naciones Unidas que lo aprueba, Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo so Sostenible. Fijaos que es tremendo, ¿eh? dice claramente transformar nuestro mundo. Es la Agenda 2030. Verdaderamente tiene que haber una transformación para que puedan implementar lo que ellos quieren. Y esto, ya ves, en vigor desde el 1 de enero de 2016. Y tanta gente ni se ha enterado. ¿eh? Pero a todos los niveles y estamentos se está trabajando precisamente para esto. Pero el único lugar es Cataluña. No, mirad también esto. Agenda para el desarrollo de la economía circular. ¿Dónde? En Navarra. También. La Agenda 2030. Es lo mismo. Economía circular Navarra. Por tanto, ¿qué podemos esperar? Pues que esto se irá implementando en todas partes. Mirad qué nos dice aquí. Acuerdo del Gobierno de Navarra de 3 de abril de 2019 por el que se aprueba la Agenda para el Desarrollo de la Economía Circular en Navarra 2030. Pam. Mirad eh, este detalle. La economía circular en Navarra, que es para la agenda 2030, en definitiva. ¿Cuándo empieza a moverse todo? 3 de abril de 2019. Ahí hay un acuerdo. ¿Y esto es cuánto hace de esto? Prácticamente nada. Estamos eh, a primero de junio. Y fijaos cómo este 3 de abril ya se ha implementado esto en este acuerdo de gobierno en Navarra. Y abajo... Fijaos que nos sigue diciendo para que veáis que verdaderamente está extraído de allí, solo os ponemos las partes que nos interesan para no poner ese larguísimo escrito que os podíamos mostrar, pero que lo podéis encontrar vosotros. ¿Dónde nos dice que está firmado todo esto? Pamplona, 3 de abril de 2019. La consejera Secretaria del Gobierno de Navarra. Y lo firma María José Pomón Aristu. Os dais cuenta que esto no es algo aislado. Y le doy las gracias a la persona que me lo envió precisamente desde esa zona, porque no es una casualidad, esto se está trabajando de lleno. Y mirad, cogemos ahora más ámbito, todo el territorio español, el apunte 2030 del Consejo de Ministros del 12 de abril de 2019. O sea, apunte del Consejo de Ministros, directamente, trabajando para la Agenda 2030. Por tanto, bueno, aquí solo os voy a mostrar esta imagen prácticamente, porque también es un escrito bastante largo donde les van dando distintos puntos por los cuales trabajan para conseguir esto. Y lo hacen también, ya veis, solo con un ejemplo: ampliación de unidades judiciales y plazas de fiscales para reforzar la protección de los derechos de la ciudadanía. Y dices, ¿y esto también tiene que ver con la Agenda 2030? Bueno, pues es esto y muchísimas cosas más. Y aquí tenéis una imagen. Que desde luego solo verla ya es muy gráfica en sí. Objetivos de desarrollo sostenible, descargue la aplicación, ya estamos. Por tanto, quiere decir que en tu móvil, en tu celular, puedes descargarte una aplicación donde podrás ver, estudiar, si quieres incluso, los 17 objetivos para transformar nuestro mundo. Y mirad de qué trata todo esto. Estemos atentos porque vale la pena, ¿eh? Sinopsis. La aplicación ODS en acción se ha desarrollado para resaltar los objetivos de desarrollo sostenible. La lista de tareas pendientes del mundo para poner fin a la pobreza, reducir las desigualdades y hacer frente al cambio climático. La aplicación está disponible gracias a GESMA, que representa los intereses de casi 800 operadores de telefonía móvil de todo el mundo, y a Project Everyone. Una, una, una campaña mundial sin fines de lucro que trabaja para difundir los mensajes de los ODS. Fijaos que son 800 compañías de cuestión telefónica en general y todos trabajan y tienen esta aplicación para que todo el mundo pueda descargarla. ¿Y en qué consiste? Pues ya veis, tema de pobreza, una vez más, reducir las desigualdades y hacer frente al cambio climático. Y ahora mirad las características de la aplicación. La aplicación permite conocer los 17 ODS, obtener información sobre sus objetivos favoritos, averiguar cómo puede usted contribuir a, los, a lograrlos, crear sus propias iniciativas e invitar a otros a sumarse a usted en eventos y acciones sostenibles. Por tanto, no sólo lo que tú puedes llegar a hacer sino puedes ayudar a otros a decirles, hey, colabora conmigo y vamos a trabajar en un proyecto común para aplicar una parte de estos 17 objetivos. Qué bien trabajado, ¿eh? Todo el mundo que se pueda involucrar. Car característica de la aplicación ODS en acción. La aplicación ofrece información detallada sobre cada uno de los 17 objetivos, incluidas las metas, vídeos explicativos, datos y cifras fundamentales y sugerencias sobre cómo puede usted contribuir a que se adopten medidas. Le informa de las últimas noticias relacionadas con el desarrollo sostenible en todo el mundo. También le permite ver cómo la innovación está ayudando a alcanzar los objetivos, interactuar con ciudadanos de todo el mundo y conocer las últimas noticias. Le, le permite elegir los objetivos que son importantes para usted y recibir notificaciones acerca de esos objetivos. Le da acceso a la iniciativa The World's Largest Lesson, la lección más grande del mundo, que explica cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Encuentra las acciones y eventos de su zona a los que usted puede sumarse para apoyar los objetivos. Le permite crear acciones planificadas en su zona, así como invitar a otros a sumarse a ellas. Ya veis que esto desde luego solo no se hace. Evidentemente, se está apoyando a todos los niveles para implementarlo, hasta el punto que dan tantas facilidades que quien que esté un poco preocupado por estos temas eh, no se pone allí a sumarse y a que se sumen otros. Y ahora nos dice además la información acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que presenta los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue aprobada por unanimidad por los dirigentes mundiales en una histórica cumbre de las Naciones Unidas celebrada en septiembre del 2015. Ajustando las prioridades nacionales a la Agenda 2030-2030 y trabajando en colaboración con el sector privado y la sociedad civil, los gobiernos han, han comenzado a movilizar esfuerzos con, mira, con miras a poner fin a la pobreza. Reducir las desigualdades y hacer frente al cambio climático en 2030. Fijaos que es aprobado por los dirigentes mundiales por unanimidad, básicamente, y no solo es una cuestión nacional en un lugar, sino verdaderamente tiene que ser para todos. Y como siempre, pobreza, desigualdades, cambio climático. ¿Cómo funciona? Bueno, aquí nos explica consultar acciones, sumarse a una acción, crear una acción. Te están dando todos los datos para que lo tenga súper fácil. Pero ahora damos un poco cambio de tercio a la cuestión, pero tiene que ver con lo mismo. Fijaos, ¿qué son los bonos sostenibles? ¿Habéis oído hablar de ellos? ¿Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la Agenda 2030? ¿Qué tiene que ver con la o sí? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos mostrando de un gobierno mundial? Pues vamos a verlo. Es del marzo de 2019. La economía y el medio ambiente están directamente relacionados. Las inversiones verdes fomentan y premian la actividad medioambiental de instituciones y empresas. Acabar con la, con la pobreza, proteger el planeta y asegurar un futuro prometedor son los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que se presentaron en 2015 junto al Acuerdo Climático de París. La financiación sostenible nació a raíz de estas metas para promover la sostenibilidad del medio ambiente. O sea, una cuestión de economía y medio ambiente. Tiene que ver esto con los bonos sostenibles. Mirad qué nos termina explicando aquí. La financiación sostenible es aquella que unifica la deuda de las instituciones públicas o privadas que están comprometidas con la financiación o refinanciación de proyectos verdes y responsables con el medio ambiente y la sociedad. Las organizaciones que desarrollan proyectos verdes pueden beneficiarse de los bonos verdes. Se trata de bonos de renta fija destinados a la creación o apoyo a planes medioambientales. El resultado de estas actividades deberá ser favorable para la naturaleza. Estos planes están relacionados con el medio ambiente, como el uso de energías renovables, el reciclaje o el uso eficiente de los recursos naturales. También tienen cabida los planes que tienen como protagonista a la sociedad. Dentro de esta categoría se pueden hablar de salud alimentaria, creación de empleo o acceso a servicios esenciales como la vivienda. Principios de la financiación sostenible. La financiación sostenible se, vaya, se basa en lo establecido en los Green Bond Principles, GBP, y los Social Bond Principles, SBP, publicados en 2014 y 2017 respectivamente. La Asociación Internacional del Mercado de Capitales, la ICMA, fue quien elaboró estos principios. Se presentan como una guía voluntaria y tienen como objetivo fomentar la financiación sostenible a partir de bonos verdes o sociales, dependiendo de la actividad de la compañía. Esta debe cumplir una serie de parámetros si quiere beneficiarse de las inversiones que ofrece la financiación sostenible. Destino de la financiación. El capital recibido debe emplearse en proyectos y actividades que fomenten la sostenibilidad del medio ambiente y los beneficios sociales. Y aquí quiero detener un momento la lectura para destacar algo. Ya estáis viendo que todo es un tema de financiación. Si tú trabajas en ciertos barómetros, parámetros, automáticamente puedes recibir una muy buena financiación. Eso sí, tiene que ir encarado para que la naturaleza mejore en todos los ámbitos. Por tanto, que la tierra, en cuestión medioambiental, salga muy beneficiada con lo que repercute en el ser humano. Pero quiero ir un poco más allá y es algo que mucha gente está ignorando y lo entiendo que no lo sepan porque a mí si no me hubiesen informado tampoco lo, lo hubiese conocido. Está habiendo una serie de negocios a nivel internacional impresionantes, de unos, eh, unas movidas de dinero que no os podéis ni llegar a imaginar por más ceros que les pongáis. Y es los movimientos que están siendo a nivel mundial. Estos movimientos, además, para que las personas que han trabajado para que todo esto se haya podido realizar, eh, lo reciban, tienen que hacer algo también. Tienen que invertir una gran parte de lo que les repercute a ellos en proyectos medioambientales. Solo así podrán conseguir su parte económica, su rédito. Y evidentemente... ¿Qué van a hacer? Pues aplicarlo, porque es la forma en que eh, con esos proyectos pueden llevar a llegar a recibir ese cobro. Pero no os podéis llegar a imaginar lo que eso está moviendo en este mundo y que implica a bastantes países de este mundo que en teoría incluso son rivales. Pero bien, todo esto no os puedo dar más datos, pero quiero que lo sepáis. Es el mismo proyecto que estáis viendo aquí pero de una magnitud colosal, auténticamente colosal. Y que quienes les están moviendo para que haga esto, ya os podéis ir imaginando quiénes son. Con esto creo que ya os lo digo todo. Y así el mundo creerá, y así lo creen los que están participando de esto mayoritariamente, que ellos sacarán su rédito, pero van a hacer un favor a la humanidad para cambiar el sistema mundial, para el bien común de todos. Una vez más, hasta esta gente va a caer en esta trampa. Y el mundo recibirá un impulso de unos beneficios medioambientales increíbles. Pero los van a recibir. Y sabiendo esto, lo primero que uno piensa es, es verdad, va a haber un cambio de sistema absoluto en este mundo. Y se habrá preparado de lleno el terreno para un gobierno mundial. Ya os digo, no os puedo dar más datos. No os puedo dar más datos porque en esto se juega la seguridad de alguna persona y no estamos para estas cosas también. ¿eh? Pero creo que con esto es más que suficiente para que una vez más habráis más vislumbre de lo que está pasando en este mundo entre bambalinas y que una vez más hay una mano que lo mueve todo. Ya sabéis quién es. ¿eh? Sigamos. Selección y evaluación de proyectos. Los inversores deben conocer los objetivos y el plan de actuación del emisor. De esta manera se seleccionan y evalúan los planes que favorecen al medio ambiente y a la sociedad. Gestión de la financiación. Los fondos que recibe el emisor han de depositarse en una cuenta independiente, es decir, los bonos verdes tienen que separarse del resto del capital de la empresa. Información disponible. El emisor está obligado a informar periódicamente del proyecto en aspectos tales como los objetivos cumplidos o el impacto medioambiental. Así como del destino del capital recibido mediante los bonos verdes y sociales. Además, de los bonos verdes y sociales existen los bonos sostenibles, cuya financiación se destina a proyectos medioambientales y sociales. Ya veis que es, es un continuo de normas eh, que sirven para, a nivel económico, mover el mismo tipo de proyecto. Todo esto, evidentemente, también las personas sacan beneficio económico, pero todo va aplicado después esos recursos que se van a generar a cambiar el mundo. Y parece realmente positivo, ¿verdad? Ya se les llama bonos verdes, qué bonito suena, ¿eh? Pero es que, por desgracia, la gente no sabe la repercusión que esto tiene después. Parece todo tan bonito, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver cómo se está trabajando para el gobierno mundial y empezamos con la manifestación global por el clima que hubo este 24 de mayo. Y vais a verlo subtitulado en español. Van hablando en inglés, pero me gustaría que os fijaseis y leíseis rápidamente, porque a veces las frases van muy deprisa, porque nos damos cuenta verdaderamente cómo se está moviendo esto. Ya habéis visto, ¿eh? desde luego es una publicidad tremenda donde aparecen un actor muy conocido, Leonardo DiCaprio, aparecen personajes políticos. Aparece la niña de la cual ya estuvimos tratando también y, como no, todos esos datos que cuando los ves tan seguidos ya sales corriendo de, de tanta catástrofe. Pero son cosas que están pasando y evidentemente ellos ya sabemos a qué refieren cuando dicen que esto está sucediendo, a qué se debe. Nosotros ya hemos mostrado la auténtica verdad de todo esto, ellos no os lo van a decir, evidentemente. Pero, ¿cuál es el propósito? Llevarnos precisamente a. Ya lo veis, el pueblo pide que haya ese cambio, que se aplique. Y ese cambio tiene que ser para todas las naciones. Eh, solo aparece Trump en principio como el, la nota disonante. ¿eh? ¿Os habéis fijado? Dice que es un negocio, que es un fraude. Pero el resto del mundo lo está acompañando a, a este proceso. Esto quiere decir que tarde o temprano va a haber un cambio también. Ahora esto a Estados Unidos le está sirviendo para coger una supremacía potente mientras él nos está doblegando a lo que los otros están haciendo les está repercutiendo en muchos gastos. Pero algo va a cambiar también en su momento. ¿eh? Mientras esto sucede, lo que sí hemos visto ese 24 de mayo es que las manifestaciones fueron bastante masivas en muchas partes de este mundo. Por tanto, el mensaje está cuajando a la perfección. La gente no tiene más datos y los mueven para que hagan todo esto. Y muchos lo hacen de, de todo corazón, creyendo que es la solución que el mundo necesita. Fijaos que muchos no creen en el papado, pero en cambio están abrazando todos sus postulados a través de cosas que ya prácticamente ni perciben que les proviene de ellos. Pues ahora nos vamos a adentrar en toda una serie de noticias que tienen que ver precisamente con el Vaticano y que tienen que ver, cómo no, y a veces aunque no lo parezca, con este preparando el gobierno mundial. Una sola familia humana, una casa común. 29 Asamblea General de Caritas Internacionales. Eh, fijaos una vez más, eh, Caritas está sirviendo para conseguir algo, y es evidentemente la ayuda al necesitado. Y como tiene que ser solo una familia humana, una casa común, ya estamos viendo que todos debemos ser solidarios. Vamos a destacar aquí todo lo marcado en rojo. Los temas sobre los que trabajarán en esta Asamblea, que congrega a 164 delegados de Cáritas en el Vaticano hasta el próximo 28 de mayo, son la migración, la proliferación de los conflictos y el desastre medioambiental, entre otros, con el objetivo de actuar juntos urgentemente contra estos problemas como una sola familia humana con una casa común, han explicado. Fijaos que habla también de migración, proliferación de conflictos y desastre medioambiental. Ya estamos viendo todas las piezas que encajan dentro de lo que es conocido para que se ejecute esta Agenda 2030. Una familia humana, una casa común. Aquí todos hemos de remar en la misma dirección. El cardenal Tagle ha destacado que el encuentro busca ser una afirmación de la experiencia viva de la Caritas. Una afirmación del Evangelio, una afirmación de la doctrina social de la Iglesia, un tema vivo que nosotros debemos celebrar y profundizar. Y ha subrayado la importancia de los jóvenes en la vida de la Iglesia y en el cuidado de la casa común. Ya estamos viendo cómo se está acreditando que todo esto tiene que ver con el, el Evangelio. Y en consecuencia, es la doctrina social de la Iglesia, la ayuda. Por tanto, puede estar por un lado. Siendo señalada por hacer grandes aberraciones con niños y demás, pero por el otro, a través de la doctrina social de la Iglesia de esa ayuda, se ganan al que benefician. ¿Todo esto de qué va acompañado? Pues ya lo ves, de la importancia de los jóvenes en la vida de la Iglesia, pero también en el cuidado de la casa común. Una vez más, fijaos, hay que mover a los jóvenes. ¿Y quiénes son los que prácticamente salieron ese 24 de mayo? Casi exclusivamente jóvenes, ¿eh? En su mayor número fueron ellos. El camino de la Iglesia, según el Papa, las personas antes que los programas. Y hay una homilía en la Asamblea de Cáritas, precisamente, y vamos a destacar lo que aquí veis. El Santo Padre ha celebrado la misa este jueves de la quinta semana de Pascua, el 23 de mayo de 2019, en el altar de la Cátedra de San Pedro de la Basílica Vaticana con motivo de la inauguración de la 21 Asamblea General de Cáritas Internacionales sobre el tema Una sola familia humana, una casa común, que está inspirada en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. La Asamblea tendrá lugar en Roma el 23, del 23 al 28 de mayo. Fijaos, el Papa presenta este, esta misa. El 23 de mayo, el día antes de la manifestación a nivel mundial, y lo hace con este lema: una sola familia, una casa común. Y han sido, como no, la muestra de que todo esto está siendo basado en la encíclica del Papa Laudato Si. Fijaos una vez más: ¿eh? tanta gente habla mucho de la Agenda 2030, pero para nada lo están relacionando con la, la encíclica misma del Papa. ¿Y cuántos días ha durado esto? Pues del 23 al 28 de mayo tratando en esa asamblea sobre estas cuestiones. Aún nos dicen más. Francisco destacó tres elementos esenciales para la iglesia en el camino. La humildad de escuchar, el carisma de estar juntos y el valor de la renuncia. Atención a esto, el valor de la renuncia. La renuncia porque para seguir al Señor tienes que caminar rápido y caminar rápido tienes que aliviar incluso si cuesta. Y de manera similar para anunciar de manera transparente y creíble que Dios es amor. El Papa explicó que las convicciones y tradiciones humanas que son obstáculos en el lugar de ayuda pueden y deben dejarse atrás. ¿Os habéis fijado en estas palabras? El Papa explica las convicciones, o sea, lo que tú crees, y tradiciones humanas, ...que son obstáculos en lugar de ayuda... ...pueden y deben dejarse atrás... ...por tanto, si tu creencia... ...tu convicción... ...es contraria a lo que ellos declaran... ...que es para el bien de la humanidad... ...de la casa común... ...tú debes aparcar eso, dejarlo atrás... ...sois conscientes que si destapáis todo esto... ...y decís además que el sábado es el día de Dios... ...os estarán diciendo... ...déjate de costumbres, tradiciones... ...convicciones... ...que van bien para ti pero no van bien para todo el mundo. Por tanto, como es contrario a la verdad para que todos vayamos al unísono, tienes que aparcar tu creencia. Es que leemos muchas cosas de lo que está diciendo el Papa y a veces nos quedamos igual, pero es que son frases lapidatorias, frases de una contundencia que suena ya a primeros pasos de Inquisición que se está preparando. Y no somos conscientes que nos lo está diciendo a la cara. Pues bien. Ahora vamos a ver un vídeo. Este vídeo os lo hemos podido mostrar en las noticias de actualidad, número 347. Lo hemos podido mostrar en el tema La paz de Dios, 66 parte. Pero ahora lo vamos a mostrar también aquí. Porque desde luego es un vídeo que vais a ver cómo encaja en todo ello a la perfección. Y ahora nos estamos centrando en lo que las religiones tienen como peso para preparar este gobierno mundial. Vamos a verlo. Una más es que es un vídeo que puedes estar comentando prácticamente cada escena y comentario que allí aparece. Mira la importancia que le dan. Son ellos los que están invitando al Papa que vaya a Taiwán, pero todo esto lo asocian con una paz mundial. ¿Y cómo se consigue una paz mundial? Pues eh, que todos anden al unísono siguiendo un, una propia y misma ley que se pueda aplicar sobre todos y por tanto entonces se mantiene la paz. En consecuencia, pues ya directamente este pensamiento nos lleva a la conclusión que hace falta un gobierno mundial. Pero ¿cómo puede haber un gobierno mundial si las religiones, que son lo que pesan tanto en este mundo en tantísimas partes, no están de acuerdo? Por eso dice, y lo hemos visto antes, aparcar tradiciones, aparcar creencias. Lo que conviene es ir todos juntos. Desde luego... Una vez más vemos los plagios satánicos a las palabras del Señor. En la antigüedad, con los tiempos de Jesús mismo, ¿qué sucedía? ¿No dijo también el Señor el tema de doctrinas y, y demás eh, que no tocaba, se debía quedar aparte porque eran tradiciones, no eran auténticas doctrinas? Pues ahora nos está aplicando esas palabras, pero de un modo distinto, camuflado, para que la verdad no se llegue a poner en práctica y que, por tanto, si algo en lo que tú estás puesto es una nota disonante, tienes que dejarlo de lado. No sé si os estáis dando cuenta de la posición de las manos, tanto del Papa en esta fotografía, de que es extraída del vídeo, como de los budistas. Así todos eh, se saludan entre ellos, pero es una posición también de, de, de ruego. Y por qué cuando se habla de rezar siempre van enseñando nuevamente que tenéis que poner con las manos así. Una vez más, todo esto surge de algún lugar. No es eh, la forma en que nos imaginamos realmente cómo oraba Jesús, pero en las creencias orientales es esto, esta postura en la postura católica también. Bueno, algún día tendremos que tratar también de todo esto. Pero fijaos cómo ellos hacen incidencia. El Papa que vaya allí, y esto será fantástico. Bueno, veremos si esto se produce. Desde luego, si llega a ser un hecho, va a ser todo un campanazo. ¿eh? Por tanto, ¿nos podemos imaginar que puede haber gobierno mundial sin un cierto ecumenismo, diálogo interreligioso, que haya fructificado y que todos no hablen de su religión, sino que solo compartan? Porque ya sabéis, el Papa está hablando de no proselitismo, que solo hay que ganarse a la gente a través de lo que tú haces. Pero no prediques. Fijaos que esto es una auténtica aberración. Id y predicad, dice el Señor. El Papa, pues va a ser que no. ¿A quién hemos de hacer caso? ¿A Dios o al emisario de Satanás? Bueno, esto no es todo. Aún hay más cosas. Mírate esto. No sé si os dais cuenta del logo que aparece a la izquierda casa común se ve el mundo y un árbol que sale de un continente en este caso el africano y qué es esto que veis aquí pues curso latinoamericano de ecumenismo y diálogo interreligioso ecumenismo como promotor de diálogo reconciliación y paz del 2 al 18 de julio quienes intervienen pues ya veis hay desde monjes a pastoras eh, etcétera etcétera hasta eh, docentes. Se está trabajando de un modo impresionante y la mayor parte de gente no se da cuenta que todo esto tiene que ver con la encíclica laudato sí y tiene que ver con la Agenda 2030. Para que haya gobierno mundial, esto debe haberse consolidado. Por tanto, no es de extrañar que ese movimiento ecuménico que empezó a partir del Concilio Vaticano II 1965 haya ido apretando y de qué modo hasta el punto en que estamos ahora. Mirad esto también, no se trata solo de migrantes. Mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Ya veis que hablan mucho de esto, ¿eh? los mismos que provocan que hayan todas las migraciones y resulta que eh, hablan de, de que hay algo más. Bueno, vamos a destacar de aquí algo en concreto. Y es esto: Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Mateo 18:10. No se trata solo de migrantes, se trata de no excluir a nadie. El mundo actual es cada día más elitista y cruel con los excluidos. Los países en vías de desarrollo siguen agotando sus mejores recursos naturales y humanos en beneficio de unos pocos mercados privilegiados. Las guerras afectan solo a algunas regiones del mundo, sin embargo, la fabricación de armas y su venta se lleva a cabo en otras regiones, que luego no quieren hacerse cargo de los refugiados que dichos conflictos generan. Quienes padecen las consecuencias son siempre los pequeños, los pobres, los más vulnerables, a quienes se les impide sentarse a la mesa y se les deja solo las migajas del banquete. Hace referencia a Lucas 16, 19 al 21. La iglesia, en salida, sabe tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro. Buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Exhortación, apéndice Evangelio Gaudium 24. El desarrollo exclusivista hace que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. El auténtico desarrollo es aquel que pretende incluir a todos los hombres y mujeres del mundo, promoviendo su crecimiento integral y preocupándose también por las generaciones futuras. Ya ves que nos llega a hablar de tema de migraciones por causa de guerras que resulta que los que las fabrican después no quieren a los migrantes que estas guerras eh, producen y por tanto ellos son los que tienen que salir como iglesia en salida, que el papa habla mucho de esto, iglesia en salida, ir a buscar a ayudar al necesitado no dando el evangelio, sino viviendo el mensaje. Qué cosas, como si las dos cosas tuviesen que ir totalmente desasociadas, ¿eh? Bueno, pues ya veis cómo lo están preparando todo. A través de esa salida de la Iglesia Católica para ayudar a nivel mundial, van a ganarse que todos estén de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Ya no entrarán si ellos también han participado de fabricación de armamento o no, o de beneficios que puedan haber por en medio. Esto ya ni se les va a ocurrir. También continúa diciendo esto. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2.19 No se trata solo de migrantes, se trata de construir la ciudad de Dios y del hombre. En nuestra época, también llamada la era de las migraciones, son muchas las personas inocentes víctimas del gran engaño del desarrollo tecnológico y consumista sin límites. En referencia a la carta de encíclica Laudato Si, página 34. Interesante que en palabras del Papa también haya un gran engaño, ¿eh? y aparezca, además, en referencia a la encíclica laudato si. Sí. lo curioso es que, claro, lo aplica a otra cosa, totalmente contraria a lo que estamos mostrando. ¿eh? desde luego, es una contrapartida impresionante, porque denuncia, pero no dice la verdad de lo que hay en toda esta cuestión. y así, emprenden un viaje hacia un paraíso que inexorablemente traiciona sus expectativas. Su presencia, a veces incómoda, contribuye a disipar los mitos de un progreso reservado a unos pocos, pero construido sobre la explotación de muchos. Se trata, entonces, de que nosotros seamos los primeros en verlo y así podamos ayudar a los otros a ver en el emigrante y en el refugiado no solo un problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una hermana que deben ser acogidos. Respetados y amados, una ocasión que la providencia nos ofrece para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, una democracia más plena, un país más solidario, un mundo, un mundo más fraterno y una comunidad cristiana más abierta, de acuerdo con el Evangelio. Ya Mensaje oís. para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2014. Fijaos cómo va abriendo el abanico. ¿eh? Empieza por la providencia para contribuir a la construcción de una sociedad más justa y empieza diciendo... Una democracia más plena. Fijaos como todo se está revistiendo de democracia, en verdad. ¿eh? Cuando si miráis el libro rumbo a la ocupación mundial, veréis que la democracia brilla por su ausencia. Pero la gente va a creerse que ellos elegirán. Y en verdad todo lo han movido otros. Que inocente hay que ser ¿no? a veces. Pero luego abre a un país más solidario. Un mundo más fraterno ya rompe fronteras y una comunidad cristiana más abierta. Por tanto, ellos, que son los que se consideran comunidad cristiana en general, los que van a llegar abiertamente a todo el mundo con lo que ofrecen. Todo el tema tiene que ver con migrantes y refugiados. Y sigue diciendo esto también. Queridos hermanos y hermanas, la, respu la respuesta al desafío planteado por las migraciones contemporáneas se puede resumir en cuatro verbos acoger, proteger, promover e integrar. Pero estos verbos no se aplican solo a los migrantes y a los refugiados. Expresan la misión de la Iglesia en relación a todos los habitantes de las periferias existenciales que deben ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados. Si ponemos en práctica estos verbos, contribuimos a edificar la ciudad de Dios y del hombre. Promovemos el desarrollo humano integral de todas las personas y también ayudamos a la comunidad mundial a acercarse a los objetivos de desarrollo sostenible que ha establecido y que de lo contrario se dan difíciles de alcanzar. Fijaos que ellos mismos están viniendo a decir que si ellos no intervienen con este peso sobre la comunidad mundial, difícilmente se van a alcanzar estos objetivos. Una vez más leemos y a veces no nos enteramos del mensaje que nos está dando. ¿eh? Realmente ellos mismos son sumamente claros. Son los que van a liderar esto y los demás lo van a aceptar. Así el mundo va a cambiar. Sí. Bien, me están comentando algo sin micro, no lo vais a oír eh, pues si podéis dejarle un momento por favor el micro nos va a dar un dato sobre las periferias No, que ha dicho las palabras, son palabras un poco extrañas y pasan, pero son peri, periferias existenciales, ¿Qué quiere decir todo lo que está alrededor de ellos todo lo que está alrededor de ellos que no son ellos, también están eh, digamos admitidos en cualquier tipo de pensamiento o creencia ex existencial. O sea, en el momento que te plantees alguna cosa, eso también está incluido dentro de, de todo esto. ¿no? Esto es lo que hemos mostrado en la portada, con la imagen de todas las creencias del mundo y en el centro de ese mundo el ecumenismo. Porque en definitiva son estas las periferias existenciales de, de creencias. Y desde luego lo están trabajando a la perfección. No paramos de ver datos y durante las noticias de actualidad que estamos presentando, que es un continuo y cada vez hasta niveles de saturación absoluta. Y aún termina diciendo algo más. Por lo tanto, no solamente está en juego la causa de los migrantes, no se trata solo de ellos, sino de todos nosotros, del presente y del futuro de la familia humana. Los migrantes, y especialmente aquellos más vulnerables, nos ayudan a leer los signos de los tiempos. Nos ayudan a leer los signos de los tiempos. Interesantísimo, ¿eh? No nos están hablando de la profecía en sí, sino de esa situación en concreto. A los más vulnerables nos ayudan a leer los signos de los tiempos. Por tanto, quiero decir que ellos deberán ayudar, ser los líderes de esto, y así como está en juego el futuro de la humanidad, no solo el presente, todo esto debe aplicarse. Y todos deben trabajar por lo mismo. Y mirad cómo el Papa sigue trabajando para ir ganándose a todos. El Papa abraza al jefe indígena Raoni tire de la tribu brasileña Cayapó. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? El Papa se está centrando mucho en el tema de la Amazonia o la Amazonía. ¿Por qué? Porque allí hay unos ciertos indígenas y ellos son un ejemplo porque han vivido allí tantísimos años y no se han dedicado a destrozar la naturaleza y les está poniendo como ejemplo de lo que todo el mundo debe hacer para mantener la ecología en el mundo que todo funcione bien gracias a lo que ellos hacen y deben ser muy comprendidos y por tanto muy ensalzados. Es malo que diga esto, evidentemente no, pero ya sabemos por qué funciona así, ¿no? Es para una vez más dar un ejemplo de lo que necesita esta casa común. Mirad qué nos dice aquí. Con en este encuentro, el Papa Francisco quiere reiterar su atención por la población y el ambiente de la región amazónica y su compromiso en la protección de la casa común, declaró Alessandro Gisotti, directo interino de la oficina de prensa de la Santa Sede, el domingo 26 de mayo de 2019, en un comunicado a los periodistas. La reunión con Raoni se enmarca en la preparación a la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la reunión panamazónica que se realizará del 6 al 27 de octubre próximo con el tema Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Lo estamos viendo, van a ser ejemplo para que la Iglesia, que es eh, quien los más los está acogiendo, les muestre y, y que sean este ejemplo para todo el mundo a través de una ecología integral que debe ser aplicada porque forma parte de la Agenda 2030. Por tanto, ya veis, no está haciendo todo esto y va a hacer todo ese sínodo especial para la Amazonía, no es por algo, y evidentemente es por la Agenda 2030. Ahora mirad esto, el Papa dice combatir el cambio climático antes que sea tarde. ¿Y dónde lo dice esto? Pues eh, bueno, en la Pontificia Academia de las Ciencias. Vamos a destacar cosas de aquí. El Papa afirmó, hoy están aquí para reflexionar sobre cómo remediar esta profunda crisis causada por la confusión de nuestras cuentas morales con nuestras cuentas financieras. Usted está aquí para ayudar a detener una crisis que está llevando al mundo hacia el desastre. Fijaos a quién se está dirigiendo. Son eh, gente de relevancia importante dentro de los gobiernos y de otros ámbitos. Y les está diciendo, estáis aquí para hacer una solución a este mundo que va al desastre. Y no se queda solo con esta advertencia. Los ha llamado allí para algo. Eh, mirad qué más les está diciendo aquí. Le insisto a que pida a sus colegas ministros de finanzas de todo el mundo que unan sus esfuerzos y planes. Que su trabajo con los científicos y técnicos y con los pueblos de sus naciones especialmente los más pobres, logre los objetivos del desarrollo sostenible y el Acuerdo de París sobre el clima. Una vez que el plan común haya sido acordado por sus gobiernos, espero que podamos reunirnos de nuevo para dar gracias a Dios por su misericordia, que nos permite corregir nuestro camino antes de que sea demasiado tarde. El tiempo es esencial. Esperamos con interés su acción decisiva por el bien de toda la humanidad. Y ya veis, habla a los ministros de finanzas de todo el mundo. Quiere que todos su, los colegas de los que están allí representados apliquen lo mismo. Y una vez más, eso sí, tened en cuenta a los pobres. Eh, bueno, si los deben tener en cuenta, igual que los tiene el Vaticano, van a seguir muertos de hambre hasta el final, ¿eh? Porque, desde luego, poca cosa les dan. Mucha propaganda, pero la verdad, cuatro migajas, como él mismo decía antes. ¿Y todo esto para qué? El bien de toda la humanidad. Se debe ir aplicando esto rápidamente. Forma parte de la Agenda 2030. Mira también, hablando sobre el clima, Francisco llama a tener una crisis que conduce hacia el desastre. Y aquí aún explica algo más. 28 de mayo de 2019. El Papa Francisco ha exhortado al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los ministros de finanzas de varios países a trabajar en favor del medio ambiente para ayudar a detener una crisis que está llevando al mundo hacia el desastre. Ayer, 27 de mayo del 2019, el Santo Padre se reunió... En la casina Pío IV, con los participantes en el encuentro Cambio Climático y Nuevas Evidencias de la Ciencia, la Ingeniería y la Política, organizado por la Academia Pontificia de las Ciencias. Fijaos, une el cambio climático con las nuevas evidencias de la ciencia al respecto, la ingeniería y la política. Bueno, ya solo falta decir, y la religión, pero es igual, ya lo hemos visto, está trabajando también en ese ámbito. Está tocando todas las teclas posibles para que este tema se junte. Y vaya todo al unísono. Y mirad ahora sobre esos acuerdos sobre el clima. Según Vatican News, el pontífice subrayó la responsabilidad que estos líderes ostentan con respecto a las acciones que se acometan en lo venidero para lograr lo fijado en el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el Acuerdo sobre el Clima en la COP21, ambos de 2000, del 2015. Debemos lograr lo que hemos acordado, porque de ello dependen la supervivencia y el bienestar, matizó el obispo de Roma. Por tanto, ya vemos cómo tanto Papado como ONU andan totalmente de la mano. Ya no hay duda alguna. ¿Es de extrañar esto? No, si sabemos que hay algo que los une y son las sociedades secretas. Una vez más, mirad el libro Rumbo a la Ocupación Mundial. Os va a aclarar muchos, muchos conceptos que tanta gente desconoce y vale la pena saber. Por cierto, que desde aquí digo, que me han comentado que de, desde que estuvimos mostrando el libro en, en la primera parte de esta, de esta temática, se ha agotado. Y, y no me extraña. Y además la gente que lo está leyendo, y algunos se lo han descargado desde nuestra web directamente, me comentan que se están devorando el libro y prácticamente en, en nada se lo han leído y algunos hasta también han hecho caso y han leído ya prácticamente hasta el conflicto de los siglos de lenguay que se han quedado alucinados porque muchas cosas que desconocían las han encontrado allí de un modo que ahora les cuadra todo a la perfección fijaos lo interesante que es saber todo en general para así darnos cuenta de lo que nos estaba diciendo dios y avisándonos con muchísimos años de anticipación y ahora estamos en el momento final en que esa etapa concluye. Y por tanto la aplicación de lo que ellos están trabajando, que ya estaba reflejado también en el conflicto de los siglos, vemos cómo se está produciendo. Y al final de hoy vamos a ver aún algo más eh, que tiene que ver con todo ello. Pero mirad también esto. Hemos mostrado cómo se habla mucho de religiones en ese ecumenismo, pero el Papa Benedicto XVI hacía algo también. Hizo algo que fue conocido como el atrio de los gentiles, donde todo el mundo podía entrar, creyentes o no creyentes o creyentes de lo que fueran. Mirad ahora esta noticia que ya no es de Benedicto XVI, sino de este Papa actual, el Papa Francisco. Científicos presentan en el Vaticano el primer estudio sobre ateos para entender la incredulidad. Sí, sí, lo habéis oído bien, ¿eh? Es para abrir los ojos y a base de bien. Puedes entender la incredulidad con un estudio. Bueno, pues vamos a ver lo que nos dicen aquí. Aunque a menudo la opinión pública sobre los no creyentes es que carecen de un sentido de moralidad, atención, moralidad, objetivo y un propósito, los resultados de la investigación muestran que no es así, que tienen moral. Y bueno, todos hemos conocido, bueno, no sé si todos los habéis conocido, nosotros aquí en nuestra tierra hay mucho ateo y hay muchas personas que sí, que tienen criterios morales y a veces superiores a, incluso a muchos que se dicen cristianos. Pero en todo. Eso es otra historia. Bueno, mirad lo que destacamos, que vaya cosas destacamos, ya veréis. Una conferencia dedicada al tema de la incredulidad, organizada por el Vaticano y la Universidad de Kent, ha comenzado el 28 de mayo con la presentación de los resultados del estudio global denominado Entender la incredulidad. En la investigación, que fue dirigida por la Universidad de Ken y financiada por la Fundación Templeton, con. 2,3 millones de libras esterlinas, 2,9 millones de dólares. Participaron no creyentes de seis países, Brasil, China, Dinamarca, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. ¿No os sorprende que se hayan dedicado esta cantidad, esta fortuna de millones, tanto de dólares como de libras esterlinas o de euros, lo que queráis, a hacer este estudio? Desde luego es que es sorprendente. Hablan mucho de pobrezas y tantas cosas y resulta que dedican esta cantidad brutal de dinero a un estudio para entender la incredulidad. Pero es que las cosas cuadran. Bueno, pues cuando sepamos por qué hacen esto, lo vais a entender muy bien. Sigamos. Asimismo, el estudio mostró que la incredulidad en Dios no necesariamente implica la incredulidad en otros fenómenos sobrenaturales. Por lo tanto, la mayoría de los encuestados expresaron creencia en uno o más fenómenos sobrenaturales. Primera conclusión. El que dice que no cree no quiere decir que no crea en fenómenos eh, sobrenaturales, paranormales. ¿Qué está diciendo esto? Pues que pueden tener otro tipo de creencias que no son eh, meramente conocidos como religiones. Puede ser el tema de vida extraterrestre, de marcianitos que vengan a dar vueltas por aquí etcétera etcétera pero pueden ser otras cosas por tanto ya nos va desglosando que hay unas personas que no creen como lo que puede ser cristianismo budismo etcétera etcétera pero que aún y así ya nos lo dicen cuidado tienen su moral por qué parte va a coger el Vaticano el poder en el mundo lo recordáis la profecía escrita por el lenguaje es muy clara a través de la moral cuando leáis el conflicto de los siglos vais a encontrar esto y ahora entenderéis por qué están trabajando con este aspecto tan claro sobre los que dicen no creyentes con base moral pero además creen en fenómenos sobrenaturales fijaos lo bien que lo tendrá satanás cuando haga algún fenómeno paranormal que se ha visto en tantas partes del mundo y que no puedas negar que es un hecho que sucede ante tus ojos Qué fácil lo tendrá para embaucar absolutamente a todos. Crean en lo que crean o digan no creer en nada. Todos van a caer en el gran engaño. Todos. Solo los que estén en la plena verdad son los únicos que podrán resistir a este engaño con la ayuda de Dios. Y nos dice también esto: mirad. Además, según la investigación, la mayoría de los no creyentes apoyan los valores morales, la dignidad humana y el respeto a la naturaleza como el resto de la población de sus países. Entre los valores más importantes para ellos se encuentran la familia y la libertad. Por tanto, valores morales, dignidad humana, respeto a la naturaleza, encíclica laudato, sí, fijaos cómo todo va cuajando a la perfección, y entonces además, familia y libertad. ¿El domingo por dónde se va a imponer? Por la moral, por la familia por el bien común del mundo. Todo está encajando con este estudio. Y eso sí, nos, hará una, o nos dará una libertad tremenda, teóricamente, todo esto. Por fin el mundo podrá ir como debiera haber ido siempre. Esto es lo que van a alegar y esto es lo que van a querer mostrar cuando este pacto mundial esté consolidado. Y añade esto también. En una época en que nuestras sociedades parecen estar cada vez más polarizadas, ha sido interesante y alentador ver que una de las supuestas grandes divisiones en la vida humana, creyentes contra no creyentes, puede no ser tan grande después de todo, concluyó Jonathan Landman, uno de los responsables de la investigación. Por tanto, puede no ser tan grande después de todo la separación entre creyentes y no creyentes. Fijaos, una vez más, unos dicen, este Papa es un antipapa, lo dicen católicos, eh, refiriéndose a Francisco. Benedicto XVI sí que era el Papa que... Señores, está siguiendo la misma línea bajo otra forma. El atrio de los gentiles era para esto. Se ha ido trabajando ahora estudios para reafirmar esta posición para que al final todos puedan ir al unísono. Desde luego, aún nos planteáis que no es cuestión de un papa, si este es bueno o este es malo, si este es papa y el otro es antipapa, sino que es el sistema papal que sigue una agenda satánica desde su inicio hasta ahora. Aún no somos conscientes de esto. ¿Queremos seguir buscando excusas? ¿Muestra el papado la verdad bíblica al mundo? Pues señores, no lo hace. Y si no lo hace, no podéis seguir diciendo, yo soy de este papa o soy del otro, o me pongo contra. No, lo que debéis hacer es cambiar, dejar Babilonia e ir a buscar la verdad y abrazarla, porque os estáis jugando vuestra salvación. Dejaros de peros. Coged la Biblia por vosotros mismos y estudiadla en oración y el Señor os mostrará la verdad. Pero ¿cuántos hacen esto? Primero prejuicios, preconceptos, pero abrazar la verdad. ¿Dónde está vuestra sinceridad entonces? ¿Creéis que Dios os va a salvar si no sois sinceros buscadores de la verdad? Dios nos va a mostrar la verdad si no la queréis. Porque os la puede mostrar, pero si la rechazáis, ¿de qué os va a servir? Cambio climático, PGA Espinosa Garcés, dice, no es posible ir adelante con energías fósiles. Ahora, una vez más, vamos a entender por qué hay todo este cambio en este mundo sobre este tema de energías fósiles y lo que debe haber en medios de locomoción y otras cosas. Fijaos. Es necesario descarbonizar nuestras economías, pues a pesar de la Convención de la ONU, del Acuerdo de París, y del compromiso de varios líderes políticos sobre el cambio climático, no estamos haciendo lo suficiente. Lo afirmó el presidente en cargo de la Asamblea General de las Naciones Unidas en entrevista con Vatican News. Griselda Mutual, Ciudad del Vaticano. En el camino que lleva a la concienciación y al cuidado del espacio en el que vivimos, del cual nos nutrimos y en el que nos desarrollamos, nuestra... Casa Común se llevó a cabo por la iniciativa de la Pontificia Academia de las Ciencias, bajo la Cancillería de Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, el encuentro de expertos sobre el clima y responsables de finanzas de diversos países del mundo en el lunes 27 de mayo. En el curso del mismo, se reflexionó sobre el cambio climático y los expertos presentaron nuevas evidencias de la ciencia la ingeniería y las políticas al respecto. A ellos el Papa dirigió un discurso contundente, con un apremiante llamamiento a la acción. Están aquí, les dijo, para ayudar a detener una crisis que está llevando el mundo hacia el desastre. Y ahora no os conforméis con esto, que es algo que hemos visto en parte, porque nos van a seguir dando más detalles. Mírate esto. En todo el mundo vemos olas de calor. Sequías, incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos. El aumento del nivel del mar, la aparición de enfermedades y otros problemas que no son más que una dura advertencia de algo mucho peor que podría venir, a menos que actuemos y actuemos con urgencia. A propósito de esta exhortación del romano pontífice, y de las medidas necesarias para combatir el cambio climático y sus dramáticas consecuencias, hablamos con la señora presidente de la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa Garcés. Fijaos que dice que hay que actuar con urgencia, si no el tema los desborda y nos desborda a toda la humanidad. Ya veis qué listado de desgracias pone que tiene que ver con las consecuencias del cambio climático. Y ahora mirad en esa entrevista lo que va apareciendo. A pesar de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático, del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, del compromiso de varios líderes políticos de varios países, resulta que no estamos haciendo lo suficiente, afirmó en el inicio de la entrevista. Si queremos cambiar nuestras, nuestras matrices energéticas, tenemos que hacerlo más rápido de lo que habíamos pensado y de manera mucho más ambiciosa en los procesos de conversión. Por tanto, hay que acelerar. En definitiva, va por aquí el tema. No podemos conformarnos porque hacemos tarde. Y añade esto, mira, el Laudato sí del Papa Francisco marcó un antes y un después. Mira qué nos dice. El Papa Francisco es uno de los defensores más respetados de la causa para proteger el nuestro, a nuestro hogar común en el curso de la entrevista maría fernanda espinoza garcés habló en efecto de un antes y un después en la comprensión de la sociedad no solamente de fe sino de la sociedad y de la opinión pública mundial laudato si dice fue un llamado de atención sobre la necesidad de volver a la armonía de alguna manera armonía entre las sociedades los seres humanos y su relación con la casa yo creo que ese ha sido un gran aporte y, un gran, y una gran referencia para lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años en relación a re re revitalizar el compromiso de la sociedad humana de mantener una relación armónica y respetuosa con nuestro entorno natural. Por tanto, no hay dudas. La encíclica Laudato sí si marca un antes y un después en todo ello y le da una enorme relevancia como nunca ha tenido. Y a partir de aquí... Si hay un antes y hay un después, quiere decir que verdaderamente las cosas van a cambiar. Y mirad, ahora dice una indispensable acción colectiva. Por tanto, no es una cosa solo a nivel individual, tiene que ser colectivo. Mira qué nos dice. Un camino indicado más veces como fundamental y necesario por la PGA de las Naciones Unidas es el camino del multilater multilateralismo para tratar y afrontar los temas comunes de la humanidad, to de la humanidad toda. En relación al mismo, una consideración fue la de acercar esta, esta palabra a la opinión pública. Multilateralismo quiere decir más cooperación, más solidaridad, quiere decir acción colectiva. Los grandes desafíos que tiene la humanidad hoy no pueden ser resueltos por ningún país, por más grande o por más poderoso que sea. El cambio climático, la migración internacional, el terrorismo, el tráfico de personas, todo requiere de acción colectiva, es decir, de un liderazgo compartido. ¿Os dais cuenta de lo que nos está diciendo aquí? No solo se trata de un país que puede solucionarlo, por más grande y poderoso que sea. Hace falta un liderazgo compartido, todos trabajando por lo mismo, pero fijaos, un liderazgo compartido. Esto es lo que aparentemente nos van a mostrar, que van a conseguir un gobierno mundial por diversas personas de distintas partes de este mundo y que nosotros los habremos elegido. Sí, sí, tened esto presente, porque antes habíamos visto cómo hablaban de democracia. Pues nosotros creerá, nos harán creer que los habremos elegido, pero en verdad son sus títeres puestos para implementar ese gobierno mundial en el cual la gente de a pie en verdad no va a pintar nada. Y en el libro Rumbo a la Ocupación Mundial vais a ver cómo desde el año 1990 ya se denuncia que esto iba a ser así. Y ahora estamos viendo cómo ya nos están advirtiendo que es el camino que van a tomar. Y dice más aún. He aquí entonces que según la PGA el rol de la ONU es irreemplazable. no solo a nivel de sus programas en el, ter en el terreno como las 8, 80 millones de personas, recordó, alimentadas por el Programa Mundial de Alimentos. Los niños del mundo, más del 50%, que reciben las vacunas de la ONU, las... Op operaciones del mantenimiento de la paz con más de 100.000 oficiales, soldados y policías que están en los lugares más peligrosos del mundo garantizando el bienestar y la protección de los civiles por nombrar algunas de ellas, sino que es irreemplazable también en el ámbito político. Por tanto ya vemos que la ONU va a tener una preponderancia al fin de los tiempos porque trabaja, ya lo veis como nos lo pintan tan buenamente en este mundo, pero no solo esto, sino que además se mueven en el ámbito político y son irreemplazables. Pero fijaos que curiosamente toman los dictámenes del papado. Con lo cual ya estamos viendo que un gobierno mundial es sumamente factible y ya vemos quién está moviendo todo ello. ¿no? La Asamblea Nacional que, presi... que, presidió, eh... presido? que presidió es el Parlamento de la Humanidad donde establecemos las políticas y las normas del derecho internacional que nos obligan y nos comprometen a todos para resolver los problemas que tiene la humanidad. La ONU es irreemplazable, el multilateralismo es más necesario que nunca y no está reñido con el interés nacional y las decisiones so soberanas de los estados. Es, es curioso porque cuando ves el libro rumbo a la ocupación mundial nos habla de un parlamento más o menos así, de la humanidad. ¿eh? Y desde luego, una vez más, no es para nada una locura que os leáis ese libro y, si hace tiempo que los habéis leído, los lo volváis a leer, porque veréis cómo está cuadrando todo a la perfección. Ese señor era divino, era profeta, no. Ese señor se enteró de unos planes de las sociedades secretas, que por desgracia él allí aún no vincula con el Vaticano, pero que ya estamos viendo de lleno, y lo sabíamos por profecía, que así sería y así está siendo. Pero fijaos lo importante que es ir poniendo las piezas del puzzle para ver el panorama total y cómo ese panorama total nos lleva a ese centro que sigue siendo el Vaticano moviéndolo todo. Mirad ahora ciencia, tecnología y voluntad política para afrontar cambio climático. En la Pontificia Academia de las Ciencias vimos de los científicos más connotados del mundo traer la información para decirnos, estamos en una emergencia climática. Tras dar este testimonio, la presidenta en cargo de la Asamblea General concluye la entrevista, sin embargo, con un mensaje de esperanza para el futuro. Tenemos la ciencia y el conocimiento. Tenemos las tecnologías. Sabemos cuáles son las tecnologías bajas en carbono. Cómo entrar en un proceso de transformación de nuestras energías renovables. Sabemos lo que hay que hacer, es decir, tenemos la información. Tenemos la tecnología el conocimiento y existe en este momento la decisión política de hacerlo. Si juntamos las tres cosas, yo tengo una mirada muy optimista de que vamos a lograr hacerle frente a la crisis climática. Y eso se puede hacer solo de una manera, con más multilateral, multilateralismo, con más Naciones Unidas fortalecidas, con más acción colectiva y liderazgo global. Liderazgo global, ¿eh? Bien, mirad una vez más las cosas un poco por partes. Tienen la tecnología necesaria y el conocimiento para poder solucionar los problemas que hay aún ahora. ¿Sabéis qué quiere decir esto cuando sabemos la profecía? Que verdaderamente van a disponer los medios para solucionar estas cosas. Pero entonces sucede algo. Aparece ley dominical. La ley del domingo para todo el mundo. Y habrá algunos que van a ser contrarios a la aplicación de esa ley. Dirán, no, el sábado es el día de Dios, no el domingo, no podemos aceptar esto impuesto. Por tanto, ¿qué va a suceder? Seguirán habiendo desgracias como nunca, como nunca. Desgracias que aparentemente serán de lo mismo por los cuales ellos han luchado para solucionarlo. Que parecerá que se ha arreglado, pero mira por dónde estallará todo de nuevo por todos lados. Entonces, ¿qué van a decir? Hemos puesto toda la tecnología, lo hemos solucionado todo, y ahora esto de dónde nos baja. Como habrá ya un sistema de creencia unísona, todos juntos, ¿a quién van a cargar el muerto? ¿Me entendéis la expresión? ¿A quién van a culpar? ¿Qué sucede? Todo eso, ¿por qué? Pues porque hay gente que se les permite que sigan guardando el sábado en contra de este nuevo orden mundial, de este gobierno mundial que ellos habrán establecido. ¿Por qué creéis que están acelerando toda la implementación de la Agenda 2030, el desarrollo sostenible? Porque el tiempo es breve y Satanás sabe cuándo regresa Jesús y antes tiene que implementar todo esto para intentar acabar con el pueblo de Dios, sí o sí. Y aún hay gente que aún duda que Jesús vendrá en 2031. Qué lástima, ¿eh? qué lástima. Y les dirás, mira lo que hemos presentado al respecto y seguirán diciendo, de día, la ahora nadie sabe. Y así continuamente. Qué lástima. Todo por malinterpretar textos. Pero esta es la profecía y esto que os he dicho es lo que se va a cumplir. Y vosotros lo sabéis ahora. Espero que si aún queréis tardar en reaccionar, si Dios os da vida, cuando veáis eso, os dejéis de historias y vayáis de pleno a Dios. Pero qué valiente habrá que ser entonces para dar ese paso. ¿eh? ¿Cuántos sabéis que si dais ese paso van a ir por vosotros a muerte? Sí, sí. Primero con grandes problemas, cárcel, penas, sanciones, pero finalmente a muerte. Otra noticia más. La familia, modelo para la agricultura sostenible. Fijaos, ¿eh? La familia y la agricultura ahora. Un mensaje del Papa ante el decenio de la ONU sobre agricultura familiar. Mira qué nos dice aquí. Cenit, 29 de mayo de 2019. La familia está formada por un entramado de relaciones y es donde se aprende a convivir con los demás y a estar en sintonía con el mundo que nos rodea. Por eso representa este Humus fructífero y modelo de comportamiento para una agricultura sostenible que tiene consecuencias beneficiosas, no solo para el sector agrícola, sino también para toda la humanidad y la salvaguardia del medio ambiente. Con estas palabras, el Papa Francisco, Francisco expone la importancia de la familia para la agronomía en su mensaje dirigido al profesor José Graciano da Silva, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Hoy, 29 de mayo de 2019, comienza el diseño de las Naciones Unidas sobre la agricultura familiar 2019-2028. Se trata de una iniciativa con la que se desea lograr, tal y como señala el Santo Padre en su escrito publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el objetivo Hambre Cero 2030 y alcanzar el segundo de los objetivos de desarrollo so sostenible de la Agenda 2030: erradicar el hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible. ¿Estáis viendo cuál es el objetivo? ¿En qué año? Hambre cero. ¿Casualidades también? No, lógicamente todo va encarado a lo mismo. Y mirad, lo están moviendo a través de agricultura sostenible. ¿Ahora entendéis por qué durante tantos años empezó a mover el sistema de los partidos políticos, los verdes, etcétera, etcétera? Y por qué cada vez más incidencia en el tema de la agricultura sostenible, porque todo se estaba trabajando durante años y años y ahora aflora de un modo clarísimo. También dice esto, mirad. Subsis subsidiariedad. La familia presenta un principio de subsidiariedad capaz de plasmar el orden social. Así Francisco describe que, por medio de dicha subsidiariedad, las autoridades públicas, desde el nivel local hasta la dimensión internacional más amplia, pueden trabajar junto con la familia para el desarrollo de las áreas rurales sin descuidar el objetivo del bien común y dando prioridad a quienes se encuentran en una situación de mayor necesidad. Ya ves, aparece el bien común, aparece la agricultura y aparece la familia. Una vez más, la familia como centro de plasmar el orden social. Una vez más, se deberá volver a la moral. La familia debe ir de un modo y el mundo en consonancia. Y el domingo como centro de esa familia. Recordad siempre esto. Si no, todo esto no lo hacen porque sí, como siempre. Y nos dice más. Igualmente, la Agenda 2030 debe tener en cuenta la aportación de los jóvenes, su talento y su capacidad de innovación. De nuevo, se dirige a los jóvenes. ¿eh? Erradicar el hambre. Por último, el Papa ha manifestado. Que este diseño constituye una oportunidad que nos brinda para reflexionar y trabajar en favor de la agricultura familiar en vistas de erradicar el hambre y un motivo para concienciar aún más a la sociedad acerca de las necesidades que padecen nuestros hermanos y hermanas, carente de lo más básico. Para ello, conviene promover acciones dentro de un planteamiento que tenga en cuenta los derechos humanos fundamentales y la solidaridad intergeneracional como base de la sostenibilidad, concluyó Francisco. Por tanto, derechos humanos fundamentales unido a solidaridad intergeneracional. Padres con hijos, abuelos, etcétera Todos juntos. Son los mensajes que el Papa no cesa de dar en los países donde va a visitar. ¿eh? Todo es por lo mismo. Mirad esto. Invertir para ganar dinero y crear un mundo mejor. Qué bonito suena. ¿eh? Con el Fondo Futuro Sostenible de Bankia puedes cuidar del medio ambiente y obtener rentabilidad. Anda, qué bien. Mirad, ¿qué dice? Ahora que los tipos de interés están en mínimos históricos y que los depósitos a plazo no ofrecen las rentabilidades de antaño, parece claro que es un buen momento para apostar por los fondos de inversión. Y, ¿por qué no?, por los fondos de inversión socialmente responsables con los que, además de poder ganar dinero, contribuyes a crear un mundo mejor. Estos fondos tienen en cuenta criterios medioambientales, sociales y éticos a la hora de seleccionar las inversiones. Sin dejar de lado los aspectos financieros tradicionales. Al fin y al cabo, están diseñados para ofrecer una buena rentabilidad al inversor. Por tanto, fondos de inversión que tienen que ver también con. Oh, mira por dónde, una buena tapadera, crear un mundo mejor. Qué bonito, ¿eh? Cómo nos pintan ahora el mundo del banco, tan bello que tendrás que ir sí o sí a ellos, porque ¿quién no quiere arreglar el mundo? Y además, te da rédito. ¡Guau! Wow, genial, ¿eh? ¿Qué significa futuro sostenible? Se trata de un fondo muy avanzado y novedoso en esta temática en España. Este está categorizado con, como de impacto porque invierte en fondos y empresas que tienen dentro de su negocio principal actividades que están a favor del medio ambiente, del, que, del consumo responsable, de la salud, de la lucha contra el hambre y la pobreza, de la reducción de las desigualdades y de los derechos humanos y laborales. Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Fijaos, una vez más, nos llevan a lo mismo. La situación económica debe ir emplazada directamente a la Agenda 2030. Bueno, pues ya veis cómo se trabaja también en el ámbito económico. Pero mirad ahora esto. El cardenal Humes dice, estamos en el centro de una grave y urgente crisis climática y ecológica. Y mirad qué nos dice. El agua, bien imprescindible para la supervivencia humana y para el equilibrio del ecosistema, fue el tema del seminario que se llevó a cabo en Buenos Aires, titulado Del derecho al agua al derecho al futuro, gobernanza e innovación para el desarrollo sostenible. Entrevista a Carl Humes, presidente de REPAM. Bueno, este cardenal es el que se dedica a, a todos estos temas de un modo muy directo. Esto ha sido un encuentro, ya veis, en Buenos Aires, en Argentina. Y también el tema del agua, el ecosistema, se va a emplazar exactamente para lo mismo. Habla de gobernanza e innovación para el desarrollo sostenible. Todo va vinculado a lo mismo. Y vamos a destacar aquí la parte marcada en rojo. Frenar esos flagelos, las consecuencias del paso del hombre sobre los ambientes naturales y la importancia de la educación y de la participación de los jóvenes para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, sostenible fijado para el año 2030. ¿Os dais cuenta también en este ámbito? Van a trabajar directamente con los jóvenes. ¿Por qué? Porque son la última generación y son los que, una vez instruidos bajo los conceptos que les están bombardeando por todos lados, y lo hemos visto en la manifestación del 24 de mayo, les van a seguir su juego a la perfección. Como estos jóvenes no les demos el mensaje de la verdad, son los que van a implementar de modo rotundo en todas partes lo que les están diciendo que hagan. Porque solo verán la parte positiva a esto que la tiene, pero no sabrán que los están moviendo por un fin, que es ir contra el pueblo de Dios, la verdad del sábado y conseguir el qué. Pues que Cristo no llegue a la segunda venida aquí para poner las cosas en su sitio van a trabajar hasta el fin para esto y ellos no son conscientes para nada de ello. Bueno, mirad también esto que nos dice aquí. Que la crisis climática y ecológica se va desarrollando y se va agravando. ¿Qué medidas tomar en este tiempo? Primera cosa importantísima es conseguir que la sociedad civil, la sociedad global humana, esté mejor informada sobre todo lo que está ocurriendo. Más informada porque si la sociedad civil no tiene conocimiento suficiente, tampoco tendrá fuerzas para organizarse y para hacer presión sobre los gobiernos para que tomen las medidas necesarias que ya fueron delineadas en la COP21 con el acuerdo climático, que pienso que es un gran acuerdo que, se debe ser, que debe ser realizado. Entonces, una de las medidas ciertamente es involucrar mucho más la sociedad civil humana para que podamos organizarnos y decidir las medidas necesarias a tomar por parte de aquellos que son responsables. Por tanto, fijaos, van a hacernos creer que la gente es la que debe movilizarse para que los gobiernos implementen lo que desde la COP21 ya les decían, desde lo que el Papa está diciendo tantas veces, un movimiento que vaya desde abajo hacia arriba, cuanto tantas veces se nos decía que los movimientos se hacían al revés, desde arriba hacia abajo. Pero esto es una pantomima, es una obra de teatro perfecta, porque para que los de abajo se muevan, primero les han trabajado las mentes bajo conceptos bombardeados por todos los medios para que acepten lo que les dicen y a partir de allí presionen a los gobiernos para implementar las cosas. Mientras a su vez ellos trabajan también directamente en los gobiernos para que eso también se haga. Por tanto, ¿hay escapatoria a eso? No la hay, porque lo van a conseguir y la profecía es clara van a llevar al mundo al punto que ellos quieren y a través de esa moral donde todos estén coordinados y bajo un mismo sistema, impongan lo que quieren y luego los problemas para el pueblo de Dios. Mirad también esto. Fundamental para este cambio es la educación. El secretario del Dicasterio para la Comunicación, Monseñor Lucio Adrián Ruiz, se refirió precisamente a ella en la intervención en el curso del seminario, tras afirmar que cada acción del hombre tiene un impacto en el ecosistema. El prelado subrayó la importancia de la educación y la creación de una nueva cultura. Una propuesta avanzada por el Papa Francisco en Laudato Sí. Si, ambas indispensables para recuperar y preservar el medio ambiente. ¿Y están generando una nueva cultura, sí o no? Vaya que se la están generando. Y en la educación directamente. ¿Qué? ¿Todo está orquestado o no? Aún creéis que todo es porque la gente se mueve por buena voluntad y mira por dónde los conceptos se transmiten y lo abrazan y ya está. Todo esto se está inculcando. Y todo esto, evidentemente, va a dar sus frutos. Y añade también esto. Por lo tanto, es en la formación de este nuevo paradigma que se puede asegurar un cambio real, una nueva concepción para habitar la casa común. Ya está todo dicho. Una vez esto se realice, ya estará todo. A las mil maravillas, la casa común para todos a la perfección. Es urgente, expresó el secretario del Dicasterio para la Comunicación, que nuevas acciones se inspiren cada vez más en una profunda conciencia de que en la creación, en nuestra casa común, todo está conectado y que nuestras decisiones, pequeñas o grandes, tienen impactos profundos a nivel ambiental y social. Este es un desafío que exige una, no, una nueva conciencia ciudadana, que no le pida al Estado un cambio que primero no ha empezado por casa, porque mi casa es el lugar más fundamental para la educación de todo tipo. Por otra parte, que los Estados no pretendan un cambio en las conductas de los ciudadanos que no ha sido acompañada de una infra, de, con infraestructuras, actividades y leyes que den forma y promuevan las acciones de las personas, y que sean también vinculantes para los mismos estados y para, y para las vidas y acciones de los mismos que los gobiernan. Fijaos, hay que empezar todo en casa. Os extraña cuando os decían, todos debéis tener un cubito, sí, un cubito de basura, que sirva para esto, para reciclaje. Luego necesitáis otro que también sirva para esto otro, y esto para esto otro. Y continuamente... Te iban presentando esto como algo genial, positivo. Y, la vez, y cada vez más que sucede que la gente lo ve lógico y ¿qué hace? Pues trabajar desde casa para ir cogiendo todos estos conceptos y por lo tanto después la cosa se va ampliando. Pero fijaos que dice que también hace falta algo, infraestructuras, actividades y leyes que den forma a todo esto. Por tanto, todo es legislado. Y si es una casa común, la ley para quién va a ser? Solo para algunos. Mira, este país sí, este no. Vuestra región sí, esta no. No. Va a ser absolutamente para todos. ¿Es mentalización todo esto? Desde luego. Y vaya mentalización. ¿eh? Y termina diciendo esto. El seminario fue organizado por el Instituto, el instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro. Junto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Agua y Saneamientos Argentinos y la Fundación de los Trabajadores Sanitaristas para la Formación y el Desarrollo. Pues ya lo veis, todos los que están implicados, y esto ya sabéis dónde. ¿eh? Por tanto, aquí no se va a escapar nadie, sea en la tierra de nacimiento del Papa o sea cualquier otra. Todos van a aplicar lo mismo. Y ahora llegamos a esto, objetivos y soluciones del gobierno mundial. Atención a esta parte porque aquí nos vamos a quedar, yo creo que muchos se van a quedar muy sorprendidos. Este señor es vinies Bresinski. Este señor, sumamente conocido en los últimos años por las grandes cosas que ha dicho y ha hecho, si no sabéis nada buscad información sobre él. Vamos a ver qué llegó a escribir. Solo os digo que evidentemente este hombre estaba trabajando para preparar el gobierno mundial y evidentemente alguien estaba por detrás de él y es de los que estamos tratando continuamente en toda esta conferencia. Mirad qué llegó a escribir extraído de este libro que veis aquí. Recordad, es fundador y creador intelectual de la Comisión Trilateral. No sé si recordáis, en la conferencia número uno, corría el año 2006, del Gran Engaño, hablamos precisamente sobre la Comisión Trilateral y mostrando cómo hay ese nuevo orden mundial en el cual ciertas organizaciones trabajaban ya directamente para eso, hace años. Pues mirad que escriben este libro. Atención a sus palabras. está extraído del libro entre dos eras. Un gobierno mundial y una unidad del sistema monetario en virtud permanente de no elegidos oligarcas hereditarios que se autoseleccionan de entre sus números de la misma forma que un sistema feudal en la Edad Media. Fijaos, nos habla ya solo empezar de un gobierno mundial y una unidad del sistema monetario. Ahora entendéis por qué os he puesto el texto bíblico de Apocalipsis de comprar y vender y una marca, porque va ligado de lleno a esto. Y mirad ahora qué más va diciendo. En esta entidad mundial, la población debe ser reducida por restricciones en el número de hijos por familia, enfermedades, guerras, hambrunas, hasta mil millones de personas que sean útiles para la clase dominante, en las zonas que serán estrictamente y claramente definidas, siendo población total del mundo. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? La población mundial, que ahora son 7.500 millones, si no recuerdo mal, Debe ser mermada a través de todo lo que dice hasta reducirse a mil millones de habitantes. Señores, ¿pero esto qué es? O sea, ¿uno puede leer esto y se puede quedar tan ancho? Están anunciando sus planes de lo que van a conseguir. ¿Somos conscientes de lo que se avecina sobre este mundo? Lo está diciendo o lo escribió Bresinski de la Comisión Trilateral. Que estos no dicen bromas por aquí y por allá, ¿eh? Al menos de este tipo. Esto es la agenda que tienen marcada para seguir y que él expuso aquí, para conseguir el gobierno mundial y utilizar a todas esas personas. ¿Para qué? Pues para que sirvan a sus dueños. ¿Cómo calificaríais esto? No es la única persona que ha hablado bajo estos conceptos. ¿eh? Han habido otras personas sumamente influyentes de muchísimo dinero en este mundo que han dicho lo mismo. Esto no son bromas, ¿eh? Mirad qué más nos termina de comentar aquí. No habrá clase media, solo los gobernantes y los servidores. Todas las leyes serán uniformes en un sistema legal de los tribunales del mundo, practicando el mismo código unificado de leyes, respaldada por una fuerza policial mundial y un ejército mundial unificado para hacer cumplir las leyes en todos los países donde no existan donde no existen las fronteras nacionales. ¿Que habrá algo para todos o no? Vaya, pues evidentemente, una ley para todas las naciones. ¿Aplicada? ¿Y de qué modo? Eh? Ya lo veis, si hace falta no solo policía mundial, sino ejército. ¿Y contra quién irán toda esta gente? ¿Nos lo planteamos? ¿Toda esta gente que van a generar en esos puestos no van a servir para ir a coger violetas en el campo? es destinado a ir contra alguien. ¿Contra quién? Aún no nos hemos dado cuenta. Sigamos. El sistema será sobre la base de un estado de bienestar. Los que son obedientes y serviles al gobierno mundial serán recompensados con los medios para vivir. Los que son rebeldes simplemente se morirán de hambre o serán declarados fuera de la ley. Por lo tanto, un objetivo para cualquiera que desee matarlos. Por tanto, si estás en consonancia con ellos, si recibes esa marca, tú tranquilo podrás sobrevivir siendo trabajador para ellos, evidentemente, sometido, pero al menos podrás comprar, podrás vender, tendrás aún todo a tu alcance. Pero como no estés en esa línea, tú no podrás hacer nada de vida social. Serás un pari auténtico de la sociedad. y qué ¿Va a llegar a pasar contigo? Pues ya lo veis. Incluso objetivo para cualquiera que desee matarlos. Es brutal lo que está diciendo, ¿eh? Y fue capaz de decir esto y nadie le paró los pies. Pues mucha buena influencia debería tener detrás para que nadie se quejara de ese modo, ¿eh? Solo lo hicieron los llamados conspiracionistas. Tremendo, ¿eh? Y mirad, no termina aún aquí. Armas de fuego, de propiedad privada o armas de cualquier tipo estarán prohibidas. Una sociedad como esta será dominada por una élite cuyo reclamo por el poder político estará basado en un sentimiento de superioridad científica. Fijaos lo que está diciendo aquí. ¿eh? Todo esto basado en sentimiento de superioridad científica, de un gran conocimiento. Por tanto, esto debe ser lo que debe liderarlo todo. Acordaos sobre todo de esta frase, porque después vamos a leer las citas de Ellen White y diréis, ¿cómo pudo decir eso esa señora años y años antes de que esto se programara así? Una vez más, acordaos de esta frase. Y aún termina diciendo algo más. Esta élite buscará todos los medios para lograr sus fines políticos, tales como las nuevas técnicas para influenciar el comportamiento de las masas. Así como para lograr el control y la sumisión de la sociedad. Por tanto, ¿qué van a utilizar? Nuevas técnicas. ¿Y qué nuevas técnicas tenemos? No tenemos Internet, ordenadores o computadoras, móviles, celulares, televisión, cine y todo lo que vaya surgiendo como nuevas técnicas a través de. ¿De qué? Redes sociales. Y tantas cosas más que tú, ¿qué vas a hacer en definitiva? Caer bajo su influencia y no darte ni cuenta. Te habrán programado con todo lo que hemos visto y el papado mismo nos estaba diciendo y no te habrás ni enterado. Y serás su siervo útil, que en el fondo serás un inútil. ¿Sí? Porque vas a terminar fatal. Si tú querrás salvar tu vida tu vida en la tierra humanamente, dirás amén a lo que ellos te propongan. Y dirás, uy, una superioridad científica, bueno, es que esto debe ser todo así. Y algunos dicen, a ver, estáis diciendo que el papado hará esto, hará lo otro, pero si el papado ya no pinta nada, ahora es la ciencia y todo el mundo con la ciencia descarta la religión, por eso cada vez más ateos, etcétera, etcétera. ¿No estamos viendo cómo están trabajando para ganárselos a todos? Pues una vez más os digo, acordaos de la cita de Ellen White al final de la conferencia de hoy. Porque no tiene desperdicio. ¿Ya habéis visto lo que escribió el señor Brzezinski? De fama mundial. ¿Es todo lo que vamos a ver? No. ¿Conocéis a George Soros? Se ha hablado muchísimo de él últimamente también. ¿eh? Pues en este libro suyo nos deja ir también unas frases, unos párrafos que hemos recogido. Open Society. Y vais a ver qué llega a decir. El mundo en un puño es un artículo donde se extrae lo que escribe George Soros en su libro. Vamos a ver qué nos dice. George Soros es el más famoso especulador financiero de nuestro tiempo, padrino de los fondos especulativos de alto riesgo, esos depredadores veloces y en gran medida incontrolados de la maralla empresarial que obtienen sus enormes beneficios gracias a las fluctuaciones en los precios de acciones, materias primas y divisas. Cuando escribe libros, los lectores podrían esperar razonablemente consejos sobre cómo ganar dinero. Quedarán defraudados. Las ambiciones de Soros son en general más elevadas. Después de hacerse multimillonario, se ha erigido en el filósofo y el estadista del capitalismo global diciéndole incansablemente al mundo que ahora necesita quitar la escalera por la que él ascendió a la fama y la fortuna. El 2 de enero predijo, al parecer, un aterrizaje duro y animado para la economía estadou estadounidense. Ya sabéis cómo se hizo famoso, cómo adquirió básicamente su fortuna, según se cuenta. Y ahora vais a ver, además, lo que llega a decir. Su nuevo libro, Open Society, Reforming Global Capitalism, puede leerse como un esfuerzo por remediar los errores. Es una reelaboración de su muy criticada obra anterior, pero es más modesta en sus afirmaciones y predicciones teóricas, aunque no menos ambiciosa en sus propuestas de política económica. Ha añadido un nuevo capítulo, ¿Quién perdió Rusia?, que contiene ese sombrío pasaje. Rusia no está perdida, por el contrario, puede revivir con Putin. Pero Occidente ha perdido a Rusia como una amiga y una aliada. Lo que permanece es la convicción de Soros de que la economía capitalista global es intrínsecamente inestable y que necesitarán crearse nuevas instituciones de gobierno mundial para mantener la paz y prevenir la crisis. Fijaos, la situación en Rusia es el detonante básico para que algo cambie, para mantener la paz mundial, para prevenir la crisis. ¿Qué hace falta? Instituciones nuevas para un gobierno mundial. Qué raro, ¿eh? También coincide en lo mismo. Y también añade esto ahora. Estamos ante argumentos serios. Ya no resulta tan fácil rechazar sus ideas como, en el mejor de los casos, una interpretación incoherente de algunos temas comunes, como hizo el economista del MIT Rudy Dornsburch en 1998. Ahora que Soros ya ha dejado de ser un personaje de fábula, ha llegado el momento de tomarlo en serio. Su sociedad abierta ocupa un precario terreno intermedio, amenazado por el control autoritario por un lado y la desintegración por otro. Para que permanezca abierta se necesita una intervención política que mantenga la estabilidad, proteja la esfera social y reduzca la desigualdad. ¿Os suena esto a lo que está diciendo el Papa? Es lo mismo, ¿eh? Estabilidad, eh, proteja la esfera social y reduzca la desigualdad. Lo estamos viendo por todos lados y mira por dónde, Soros, dice lo mismo. El problema, sugiere, es que tenemos una economía de mercado global, pero no un sistema político global. Ha surgido una enorme disparidad entre la organización económica y política del mundo. Finalmente, Soros tiene razón en su visión de que los planes económicos y políticos están maltrechos. Los Estados-nación han perdido muchas de sus funciones económicas sin que nadie las herede. El resultado es un fracaso de los líderes políticos y los legisladores para tomar medidas lo que resulta especialmente peligroso si tenemos en cuenta que los estados-nación siguen siendo las unidades básicas de la vida política. Puede que tengamos en el FMI, la OMC, el BIRT, la ONU, la Unión Europea, la OTAN, etc., embriones de gobierno mundial o regional, pero están muy lejos de sustituir a los estados-nación, ya que carecen de legitimidad democrática, el requisito esencial para el ejercicio del poder estatal. El sistema internacional puede, por tanto, carecer de la capacidad para detectar tendencias peligrosas según van surgiendo tanto en economía como en política. Fijaos, nos está mostrando todas estas organizaciones y nos dicen, estos son embriones del gobierno mundial, pero no es una legitimidad democrática. Por tanto, hace falta algo muy superior a todo esto, donde democráticamente se haya elegido, o al menos así se muestre. Fijaos cómo enlaza con lo que hemos presentado antes. ¿eh? Qué maravilla. ¿eh? Cómo mostramos descaradamente una agenda que están siguiendo y quién la está moviendo por detrás. Y termina diciendo esto. La última sección del libro de Soros, aparentemente sobre la construcción o el reforzamiento de cortacircuitos, es decepcionante, ya que consiste en generalidades recicladas expresadas de modo imperativo. Necesitamos, escribe, un Banco Global Central y otras instituciones financieras internacionales cuya misión explícita sea mantener la estabilidad de los mercados financieros. ¿Os fijáis cuando el Papa decía que hay que cambi cambiar el sistema económico? Pues nos está diciendo lo mismo. ¿Y todo para qué? Un gobierno central, pero económico también, ¿eh? de banco. Y sigue diciendo. Las transferencias de recursos de países ricos a muy pobres deberían ser cosa del Banco Mundial, rebautizado como la Agencia de Desarrollo Mundial y provista de recursos discrecionales extraordinarios. La Organización Mundial del Comercio debería aportar incentivos para que los miembros más pobres cumplan con los niveles laborales y medioambientales. El motor político para asegurar todo esto debería ser una alianza de la sociedad abierta, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Os fijáis bien? Encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Sobre quién se centra la profecía que va a darle el poder al papado? Estados Unidos y la Unión Europea. Será casualidad, ¿no? ¿Qué cosas? Esto fomentaría el desarrollo de sociedades abiertas en el mundo y establecería reglas e instituciones que regirían el comportamiento de los Estados hacia sus ciudadanos y entre sí. La OTAN sería aparentemente su brazo militar, pero la OTAN se convertiría también en una asociación para la prosperidad. Estados Unidos debe aprender a actuar multilateralmente, no bilateralmente. La Asamblea General de las Naciones Unidas debería pasar de ser una tertulia a algo más parecido a una asamblea legislativa que hace leyes para nuestra sociedad global. Y así sucesivamente. Publicado en el The New York Review of Books en 2001. Bien, pues ya habéis visto, esto es una crítica sobre el libro que escribió Soros, pero que nos dice los propósitos que decía Soros que debían realizarse. ¿Cómo encaja todo? ¿Eh? Y ahora terminamos también con este otro escrito, Único Gobierno Mundial Dictatorial, publicado el 2 de febrero de 2010, y nos habla de una editorial que apareció en el Financial Times, donde admite agenda para un único gobierno mundial dictatorial, directamente dictatorial. Eh, vais a ver lo que pone aquí, desde luego, para quedarse lado, ¿eh? Reportaje Directo acepta que una gobernancia mundial es un eufemismo por gobierno antidemocrático mundial. Casi nada. El Financial Times, uno de los diarios más respetados y ampliamente leídos en el planeta, editó una editorial hoy que abiertamente admite la existencia de la agenda para crear un solo gobierno mundial basado en principios antidemocráticos y acepta que el término, término gobierno mundial es un eufemismo para lo que va hacia un solo gobierno global central. Es impresionante, ¿eh? lo dicen claramente. ¿Aún nos quedan dudas de dónde va destinado todo lo que se está trabajando? Aún más aclaratorias, mírate esto. Por años fuimos calificados como locos, paranoicos, por, alterar acer por alertar acerca de los planes que la élite tenía: de centralizar un poder mundial y destruir la soberanía americana. A través de los años 90, la gente que hablaba acerca del alarmante movimiento hacia un solo gobierno global, fuimos desmerecidos como lunáticos ultraderechistas por la cultura popular y la media entera. Ahora la agenda está abierta y enfrente de nuestra propia cara. Ya no se preocupan porque se sepa. O sea, ahora ya no se oculta nada, ya se muestran tal cual y lo estamos viendo. Y es curioso, han pasado unos años de los años 90, que es cuando se escribió rumbo a la ocupación mundial, precisamente, y parece que la gente lo está olvidando. Pero ya estamos recuperando informaciones pasadas, presentes y lo que preparan para el futuro para demostrar que realmente esto no era un cuento chino. ¿eh? Una editorial abierta del Financial Times, jefe de los comentarios en asuntos exteriores, Gideon Rajman, tituló su editorial. Y ahora vamos por un gobierno mundial en la que muestra abiertamente el plan sobre la ejecución de un solo gobierno global y cómo ésta está siendo empujado por un lenguaje liviano que es un eufemismo con el único propósito de prevenir y evitar la alarma entre los ciudadanos. Claro, porque si a la gente le dices, mira, habrá un gobierno mundial dictatorial y que, uy, uy, qué miedo, qué terror. Pero es lo que están haciendo. Te lo muestran todo, pero que, sin que te des cuenta qué es lo que van a aplicar. Y si te muestran algo de esto, te lo pintan con rositas. Qué precioso, ¿eh? Pero alarma ante los ciudadanos. Ahora parece que no cunde al respecto. Tanta gente ni se está enterando y se está apuntando al carro de la agenda 2030 como algo tan positivo y no saben lo que hay detrás. Por primera vez en mi vida pienso que la aplicación de algún tipo de gobierno único es plausible, escribe Rajman, citando la crisis financiera, el recalentamiento global y la guerra global en contra del terrorismo como los tres mayores pretextos por medio de los cuales este sistema está siendo introducido. Rajman escribe que el gobierno central podría ser introducido mucho antes de lo que muchos esperan y que el presidente electo Barack Obama ya ha expresado su deseo de conseguir él ese tanto, haciendo referencia al círculo de consejeros que tiene alrededor, el cual incluye a Storb Talbot, que en 1992 declaró, en el próximo siglo las naciones como las conocemos en este momento serán absolutamente obsoletas, todos los estados reconocerán una única y global autoridad. Las soberanías nacionales no fueron una gran idea des después de todo. Rachman luego acepta que el término gobierno global, usado a menudo por los globalistas top como David Rockefeller, es un velo para tapar las acusaciones de que realmente la en la agenda figura un solo gobierno global centralizado. Es un truco de lenguaje suavizado para prevenir que la gente se alce en armas. Pero algunos pensadores europeos creen que ellos saben muy bien qué es lo que está llevando a cabo, dice Rachman. Fijaos que Barack Obama ya se lo había propuesto. ¿Lo ha conseguido? No, no lo consiguió. Ahora hay otro presidente. ¿Lo hará este presidente? No lo sabemos. Pero ya estamos viendo que además ahora se va a presentar a las reelecciones. ¿Llegará a ser Donald Trump el que finalmente ejecute todo esto? Y ya sabemos que quien va a liderar todo esto va a ser el brazo poderoso de Estados Unidos, unido al papado. ¿eh? No olvidemos esto. Por tanto, hemos de ver un ahogamiento más sobre las economías china, rusa y lo que haga falta. Porque durante un tiempo se tendrán que someter a sus designios y generar ese gobierno mundial, sí o sí. Después sabemos que todo se va a regirar y todo se les va a ir de las manos. Y Dios va a dejar los cuatro vientos de la tierra que son los de conflicto. Y el fin está servido y el regreso de Cristo también. Pero todo esto ya lo veis preparándose desde hace años. Y añade esto también. Jacques Attali, un consejero del presidente Nicolas Sarkozy de Francia, argumenta que gobernación global es simplemente un eufemismo de gobierno único global. Hasta donde él conoce, alguna forma de gobierno global no puede ponerse en práctica tan rápido. El señor Atali cree que el corazón de la crisis financiera es el, es el por qué tenemos mercados globales financieros y no una regla legal global. Reichman procede a escribir lo que serían los primeros pasos de un gobierno global oficial, incluyendo la creación de un acuerdo legal sobre el cambio del clima, cambio de clima negociado bajo el auspicio de las Naciones Unidas y la creación de una fuerza de 50.000 mantenedores de la paz dependientes de la ONU. Ya ves, Nicolas Sarkozy ya no es presidente de Francia, pero este señor que era consejero del presidente ya estaba diciendo todo esto. No se podía implementar tan rápidamente, aún hacía falta más tiempo. Por eso la agenda 2030 da el tiempo suficiente y acelerando para que finalmente se implemente. Por eso, cuando oigáis alarmistas que van diciendo, la ley dominical es ya, ¿eh? porque cada dos por tres se oye esto, la ley dominical es ya, o el mes que viene, o de aquí nada. No, señores, todo tiene un proceso. Y si conocemos las profecías, no vamos a poner el final en el principio, porque los tiempos son los tiempos y están marcados. Ah, que Dios puede adelantarlo todo. Claro que sabemos que todo va a suceder rápido, pero Dios nos ha dado pruebas y muestras de que todo sigue un orden, aunque se acelere, pero todo será en su tiempo. Por tanto, cuidado con alarmismos, porque lo único que hacen es llevarse chascos. Hay cosas que no se pueden demostrar, solo especular, y hay especulaciones que mejor que se las guardaran. Lo que sabemos lo podemos decir y afirmar. Lo que no, cállatelo y espera. Para eso tenemos la profecía y para eso debemos investigar, viendo cómo se van cumpliendo las cosas. Para eso debemos velar también. Ya hemos visto que se prepara ese gobierno mundial. Esto es indudable. Lo hemos visto con frases de personajes de hace años y de la actualidad prácticamente. Y cómo no, hemos visto cómo el papado está trabajando de una forma colosal en tantos ámbitos que lo abarcan prácticamente todo para que eso sea un hecho. Y aún vamos a seguir leyendo este último trozo. Un gobierno global involucrará, involucraría mucho más que una co cooperación, escribe Rachman. Sería una entidad con características de Estado respaldado por un cuerpo formal de leyes. La Unión Europea ya ha consolidado un solo gobierno continental para 27 países, lo que podría llegar a ser un modelo. La Unión Europea tiene una Corte Suprema, un sistema operativo con miles de páginas sobre leyes, un servicio civil enorme y la habilidad de contar con una fuerza militar. Entonces parece que todo está en su lugar, por primera vez desde que el Homo sapiens comenzó a dibujar en las paredes de las cuevas, hay un argumento, una oportunidad y los medios para realizar los pasos hacia un solo gobierno central, concluye Reichman, antes de reconocer que el paso será lento y doloroso. ¿Y ese sí, ha sido más lento de lo que ellos quisieran? Y Satanás también, seguramente. Dios lo va frenando todo. Pero en los últimos tiempos se está acelerando como nunca. ¿Y quién ha dado el gran impulso a todo ello? ¿La ONU? Sí, pero porque alguien lo ha movido por detrás y ya lo hemos visto, el Papado. Y aún añade esto. Rachman admite que la gobernanza puesta en marcha de un gobierno tiende a ser efectiva solo cuando es antidemocrática, citando el continuo rechazo de la expansión de la UE cuando la cuestión es puesta bajo votación. En general, la Unión ha progresado muy rápidamente cuando tratados. Lejos de concentrarse por votaciones, fueron aceptados por te tecnócratas y políticos y puestas en marcha sin ningún tipo de votación, escribe Rachman. Fijaos en esto, ¿eh? es algo que ha sido un hecho. Eh, legislarlo no se podía si todos no estaban de acuerdo, por tanto, se tenía que buscar un cierto momento para implementarlo sí o sí. Se buscaba el momento adecuado y patam, se aprobaba. Y esto ha sucedido en la Unión Europea. ¿Podemos esperar que realmente nosotros, votando, cambiamos las cosas? Inocentes inocentes. Bueno, aquí lo tienen. Uno de los diarios top por editorial liderada por el economista Martin Wolf, una luminaria top Bildenberg, abiertamente proclamó que no solo será un gobierno global, sino que se desempeñará por medio de medidas dictatoriales, porque la mayoría de los pueblos están en contra de esto. Por tanto, como la mayoría de los pueblos está en contra de esto, se tendrá que imponer sí o sí. Y quién ha hablado de todo esto, una Top Bilderberg, ya lo sabéis, el grupo Bilderberg. Ahora, en breve, vamos a mostrar algo de ellos. Seguiremos nosotros siendo llamados teóricos conspiranocionistas conspirano para paranoicos por alterar que un sistema dictatorial alertar perdón que un sistema dictatorial del gobierno mundial se está implantando. Aún cuando uno de los más famosos diarios del mundo admite el hecho, o los pueblos funal, finalmente despertarán y aceptarán que realmente existe una agenda para destruir las soberanías, cualquier forma de democracia y libertad en sí misma, a favor de unos, todos, unos todopoderosos, interesados en ellos mismos y centralizados, no representativos, con un gobierno dictatorial mundial? Si os habéis fijado, hay personas como las que escriben este artículo, basándose en este otro artículo de, del Financial Times, que muestran que se está trabajando para un gobierno mundial. Hemos visto frases de unos y de otros, pero ¿alguno habla directamente que el papado es el que mueve esto? Nadie, nadie. Si no supiésemos por profecía qué es lo que iba a ejecutarse, Seguiríamos como estas personas que se dan cuenta de muchas cosas, pero les falta el encaje, el eje central que lo mueve absolutamente todo. Gracias a Dios por la Biblia, gracias a Dios por las profecías y gracias a Dios por mostrarnos lo que dicen las profecías y entenderlas, porque de lo contrario, malinterpretarlas, estamos totalmente perdidos. Ojalá el Señor haga también algo. Y es que toda esta gente que se da cuenta que todo esto no es bueno, no caigan en estas redes satánicas a través de esta agenda 2030 tan bien preparada, porque muchos de ellos probablemente ya habrán caído en estas cuestiones sin darse cuenta. Y ojalá cuando reciban el mensaje del cuarto ángel despierten y digan lo que están diciendo estos termina de culminar lo que nosotros estábamos viendo y presentando también ante el mundo como podíamos. Por desgracia, muchos conspiracionistas, paranoicos, como les llaman también, verdaderamente paranoias han tenido, y muchas. Y eso ha caído en descrédito a muchas cosas de las que decían. Pero hay cosas que verdaderamente son ciertas, y lo hemos podido comprobar. ¿A nosotros que nos van a, a tildar de qué? Pues de lo mismo, evidentemente, pero hay una diferencia. Nosotros estamos pudiendo demostrarlo todo trazadamente hasta el eje central de la cuestión. Gracias a Dios. Y no se puede decir esto es falso, porque lo hemos demostrado. Hablábamos del grupo Bilderberg, pues aquí tenéis el Bilderberg 2019. ¿Quiénes asistirán y qué discutirán los invitados de este selecto club? Una vez más, se reúnen en Suiza, pero una vez más, en los artículos no se habla de quién fundó verdaderamente esto. Sí, se habla de un personaje de la nobleza, pero no se habla del jesuita que estuvo trabajando para que esto fuera un hecho. Del jesuita. Mirad, ¿quiénes estarán allí? Alrededor de 130 personas de 23 países, desde políticos influyentes hasta miembros de la realeza o destacados académicos, se reunirán el 30 de mayo al do, del 30 de mayo al 2 de junio en Montreux, Suiza, para participar en la reunión anual del Club Bilderberg. Por tanto, en estos momentos están reunidos. ¿eh? Entre los invitados confirmados de esta edición se encuentran representantes de gigantes tecnológicos como Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Alphabet, la empresa matriz de Google, Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, o delegados de entidades financieras como Goldman Sachs, el Banco de Inglaterra, Credit Suisse, o el banco Santander. Otras personas que han confirmado su asistencia son Jared Kushner, asesor y yerno del presidente de Estados Unidos Donald Trump, del secretario de, Estado, de presidente de Estados Unidos Donald Trump, el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg y el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. Henry Kissinger, a su edad, también estará allí. Un hombre de noventa y pico de años que sigue teniendo una claridad mental impresionante, lástima que no sea para bien, y del cual hemos presentado muchísimas cosas a lo largo de estos años, como apoyante también, como no, de este gobierno mundial, estará allí presente. ¿Va solo de vacaciones? La prensa suiza reporta que también participará el actual responsable de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo aunque no se encuentra en la lista oficial de invitados. Algunos de los temas que se debatirán esta semana son el futuro de Europa, China, Rusia, el Brexit, el capitalismo, el cambio climático, la ética de la inteligencia artificial, la utilización de las redes sociales o la amenaza cibernética. Por tanto, ya lo estamos viendo. El futuro de Europa, si no lo supiésemos por profecía. China, Rusia, los... Personajes de naciones que aparecen en Profecía de Daniel XI al fin de los tiempos también, con lo que van a desempeñar. El tema del Brexit, ya sabéis, separación de Unión Europea por parte del de Reino Unido. El capitalismo, el cambio climático, capitalismo, el Papa ha hablado del cambio climático, ya ni hablemos. La ética de la inteligencia artificial, también como un control sobre esto. La utilización de las redes sociales, ya hemos visto antes que también a través de las redes sociales la programación sobre las personas era un hecho, o la amenaza cibernética, algo que últimamente se está trabajando y mucho. Pues dicen que van a tratar de estos temas. Como siempre, no habrá ninguna resolución final de una conclusión a la cual han llegado y se muestre públicamente. Pero ya veis, una vez más... Siguen yendo personajes de una relevancia extraordinaria. Algunos dicen: estos son el verdadero gobierno en la oscuridad. Bueno, forman parte de ese gobierno y reciben órdenes de ese gobierno en la oscuridad. Los jesuitas siguen moviendo los hilos. Por desgracia, en investigadores del Club Bilderberg que escriben libros, son capaces de denunciar que es el Vaticano el que está detrás de esto. Ahora, libros venderán muchos, eso sí. Pero la verdad. Nos la terminan de decir. ¿Por ignorancia o no? No lo sé. Pero desde luego, cualquier persona que se ha visto lo que hemos presentado hasta ahora, no hace falta ser muy de largas lumbreras para darse cuenta que no estamos mintiendo para nada. El Vaticano está detrás de todo esto. Y atención a esta noticia: restauración de las bóvedas del puerto de Herodes. ¿Y, diréis, ¿y esto qué pinta aquí? Pues bueno. Os vais a llevar una sorpresa. No sé si estáis viendo las personas que están en ese, en ese estrado cortando una cinta. Vamos a aclarar la cuestión. ¿Qué es todo esto? El presidente del Estado de Israel, Reuben Rubí, Rivlin y la baronesa Ariane de Rothschild inauguraron el proyecto de conservación y restauración masiva de las bóvedas del puerto en el Parque Nacional de Cesarea y el innovador centro de visitantes erigido por la Corporación de Desarrollo de Cesarea dentro de un edificio de la zona monumental. Bien, de momento estamos viendo aquí a un par de personajes, el presidente del Estado de Israel y la baronesa Ariane de Rothschild, de los cuales estuvimos hablando en la conferencia número uno también en el año 2006, de esa genealogía de Rothschilds. Ya sabéis, dueños prácticamente de la banca mundial y ahora eh, que se están deshaciendo de la banca eh, para otras cuestiones. Pero bien, ¿qué hacía esta señora allí? Ya sabéis, los Rothschild han sido grandes eh, promotores del sionismo, del Estado de Israel moderno. Siguen teniendo plena vinculación a esto. Colaboraron haciendo muchos kibbutz, los lugares donde iban a ir colonizando, y siguen propiciando que se hagan muchos proyectos allí. E incluso estuvimos hablando de todo lo que hacían, donde se reúnen o se iban a reunir para hacer leyes, etcétera, etcétera, cómo estaba siendo financiado, las simbologías que habían allí, tremendas, y todo, como no, relacionado con sociedades secretas de arriba abajo. Y ya sabemos de la conexión directa entre Rothschilds y Vaticano. Sigue diciendo más. La estructura fue erigida por el gran constructor Rey Herodes en el único muelle del puerto, construido en mar abierto y fue la primera de su tipo en el mundo antiguo. El rey construyó las enormes bóvedas, con 740 metros de altura y 21 metros de profundidad, con un ancho promedio de 5,2 metros. Las bóvedas formaban parte del sistema de almacenamiento en el puerto y servían de base, base para el podio del templo dedicado al patrón de Herodes, el emperador Augusto. El templo era el corazón de la impresionante ciudad que en la antigüedad era un nudo central de la economía global y el comercio entre el este y el oeste. Ya veis que tiene que ver con un templo dedicado al patrón de Herodes, el emperador Augusto. Un lugar evidentemente de paganismo, en un lugar que aparece bíblicamente, ¿eh? es enclave. ¿Y por qué les ha interesado hacer todo esto allí? Solo es porque trabajan arqueológicamente y va mostrando cosas antiguas. Fijaos la conexión. Eh, no es una cuestión eh, solo dedicada a cosas de Dios, eh, sino de un templo dedicado a cuestiones paganas. Y atención a lo, a lo que ahora vais a ver. El presidente del Estado de Israel, Reuben Riflin, destacó en el acto de apertura. La historia no es sobre hechos secos o estadísticas. Se trata de las vidas que las personas vivieron, los lugares que amaron y sus historias. El proyecto de restauración cesárea Bautz Garantiza que la historia de este lugar y de su conexión con el pueblo judío se contará durante muchos, muchos años por venir. En nombre de todos los israelíes, me gustaría agradecer sinceramente al barón y la baronesa de Rothschild y a la Fundación Edmond de Rothschild. Por su parte, la baronesa Ariane de Rothschild dijo: Atención a lo que va a decir esta señora. Atención, porque ya ves cómo les dan las gracias a, a la dinastía Rothschild en general. ¿eh? Y cómo todo esto es para afianzar la conexión del pueblo judío en esas tierras, para que nadie pueda decirles que eso no es de ellos. ¿eh? Ya sabéis la polémica que hay actualmente con el tema palestino y dos estados o no. En fin, mirad qué dice. La baronesa Ariane de Rochelle dijo, Cesarea es una inspiración para nuestro llamado a co-crear el futuro. Vamos más allá del simple reconocimiento de la diversidad humana. Nos comprometemos a construir una sociedad que sea fortalecida por todos sus miembros, creencias y tradiciones, un camino para las generaciones futuras. Es un llamado no solo para compartir la historia, sino también para honrar nuestra responsabilidad. Por tanto, ¿por qué hacen todo esto? Pues sencillamente para una vida ecuménica, tanto a nivel de creencias como también de unidad, seas de donde seas. Qué bonito suena, ¿eh? ¿Y todo esto para qué? Un camino para las generaciones futuras. En definitiva, lo mismo que está diciendo el papado. ¿Y qué bonito suena? ¿eh? Los Rothschild están vinculados al Vaticano y haciendo esta labor en Israel. Y dándonos el mismo tipo de mensaje. Algo a lo que debemos ir encaminados. Algo que en definitiva hemos mostrado en la portada de la conferencia de hoy. Y bien. Ahora vamos a pasar directamente al Conflicto de los Siglos. El libro de Len White donde una vez más seleccionamos unos textos que no tienen desperdicio. Atención a la lectura, porque desde luego con todo lo que hemos visto vais a ver cómo encaja todo. Escrito en 1888. Mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad les ha cegado sus ojos. Ellos no hacen más que pensar en que es justo el pensar bien de todo el mal. Y como un inevitable resultado, ellos pensarán finalmente lo mal de todo lo bueno. Fijaos, ¿eh? pensarán finalmente lo malo de todo lo bueno. O sea, de tanto hablar las cosas al revés, terminan aceptando, como dice el texto bíblico, a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿No está pasando así? vaya que si lo estamos viendo ¿eh? tenéis algún tema que os suene a todo ello gobierno mundial sí y qué más Lgtbi por supuesto y qué más bueno lo que ya es surgiendo y cómo continúa en lugar de permanecer en defensa de la fe que una vez fue dada a los santos en la antigüedad ellos están ahora como que si esto fuera para pedir disculpas a Roma, por sus duras opiniones de ella, pidiéndole perdón por la intolerancia de ellos. Por tanto, si nos está hablando de protestantes, en definitiva, nos está diciendo que la cosa ha girado tanto que los protestantes prácticamente le piden disculpas a Roma por haber hecho la reforma. Y perdón por la intolerancia. ¿Os dais cuenta? El Vaticano no hubiese podido abrazar el ecumenismo para todos si desde el protestantismo no se hubiese dado también un paso hacia ellos. Evidentemente, por dejar las bases bíblicas y por no darse cuenta de la infiltración que han tenido por parte de jesuitas, los están llevando a su terreno y ahora están abrazando el qué, lo que el Vaticano les está diciendo y prácticamente les están pidiendo perdón por haber hecho la reforma, si el untero levantara la cabeza y tantos más. Un grupo grande de personas, aun de aquellos que miran al romanismo sin darle el favor, poco sospechan del peligro de su poder e influencia. Muchos sostienen que la oscuridad intelectual y moral que prevalecían en la Edad Media favoreció a la propagación de sus dogmas, supersticiones y opresión, y que la mayor inteligencia de los tiempos modernos, la difusión general del conocimiento, y el aumento de la libertad en materia de religión impiden el revivamiento de la intolerancia y la tiranía. El pensamen, al pensamiento mismo de que un estado de cosas como este pudiera llegar a existir en esta edad de las luces es puesto en ridículo. Es verdad que gran luz intelectual, moral y religiosa está brillando sobre esta generación. En las páginas abiertas de la Santa Palabra de Dios, Luz del cielo ha estado siendo derramada sobre el mundo. Pero debe de recordarse que mientras más grande es la luz concedida, mucho mayor son las tinieblas de aquellos que la pervierten y la rechazan. Fijaos, hay mucha gente que está diciendo, el papado ya no pinta nada, no tiene poder. Ahora es una época de grandes luces. Ya toda la época de la Edad Media, ese oscurantismo, queda relegado en la historia. Por tanto, no pueden hacer nada de todo lo que estáis diciendo que van a hacer. Y que ahora, como somos tan listos y espabiladitos, no nos va a afectar si quieren hacer algo, porque no pueden implementarlo. ¿Será esto así? Mirad que añade. Un estudio de la Biblia hecho con mucha oración mostraría a los, a los protestantes el verdadero carácter del papado y les causaría aborrecimiento y rechazo por éste. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten la necesidad de buscar humildemente a Dios para que ellos puedan ser conducidos a la verdad. Fijaos, ¿eh? les está dando un toque de atención a los protestantes. Se creen muy sabios, están dejando de lado el tema verdadero y por tanto están cayendo en las fauces de Roma de un modo sutil y ni se enteran. ¿Y cómo va a terminar esto? Bueno, primero de todo yo me haría una pregunta. Aquí habla de protestantes, pero es que aquí deberíamos incluir adventistas. ¿No son ellos los que van a ver al Papa? Le dieron moneda de oro también o medalla de oro y, y no son los que están trabajando con ellos en ecumenismo, saludándolo efusivamente en sus reuniones y demás. Si saben más que nadie la profecía y la verdad bíblica, ¿cómo hacen esto? Y cómo nadie entre sus filas se queja y dice, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Qué barbaridad? No se quejan. No se quejan. ¿Y qué están haciendo los fieles aprobando esto o dejando que esto suceda? Pues están haciendo lo mismo que sus dirigentes. Aceptar el ecumenismo. Aunque digan, no, no, nosotros seguimos guardando el sábado. Están abrazando el ecumenismo. Están dándole la mano a la bestia. Por tanto... Esto no es solo aplicable a protestantes, también adventistas, que deberían ser la fuerza aún con potencia, manteniendo el auténtico protestantismo, protestando precisamente de lo que el papado está haciendo y hará. Y no digamos de lo que ha hecho. Aunque se enorgullecen de la instrucción que tienen, ellos son ignorantes tanto de las, de las sagradas escrituras como del poder de Dios. Necesitan tener alguna forma de calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que ellos desean es un método para olvidarse de Dios, pero que al mismo tiempo les sirva como un método que parezca como que les está recordando al Señor. El papado está muy bien adaptado para satisfacer las necesidades de todas esas personas está preparado para las dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo. Aquellos que quieren salvarse por sus méritos y los que quieren salvarse en sus pecados. Aquí está el secreto de su poder. Y todos de un modo u otro caen en las manos del papado. ¿no? Se ha demostrado que un tiempo de gran oscuridad intelectual fue favorable para el éxito del papado. Y atención ahora a lo que va a decir el lenguaje. Sin embargo, será demostrado que un tiempo de gran luz intelectual es igualmente favorable para su éxito. Por tanto, época de gran oscuridad intelectual, el papado, éxito rotundo. No tenían ni Biblias la gente para comprobar si lo que decían era cierto o no. La mayor parte no sabían ni leer, por desgracia. No tenían información. Y ya vemos lo que llegaron a hacer, qué poder dominando incluso a reyes, a gobernantes, a naciones. Pero esto es solo cuestión del pasado, ahora como somos tan brillantes no nos va a afectar, dice. Sin embargo, será demostrado que un tiempo de gran luz intelectual es igualmente favorable para su éxito. Y antes os he dicho, recordad una frase, recordad lo que estamos leyendo, ¿lo veis aplicado ahora aquí? Ciencia, gran conocimiento. Resulta que también en esto van a conseguir ganarse a todos. Y hemos visto todo lo que están empleando para conseguirlo, y aún tenemos dudas que lo que escribió Ellen White se va a realizar en breve. Sinceramente, si queremos negar las evidencias, un poco besugos sí que somos, eh. Y continúa. En los tiempos pasados, cuando los hombres estaban sin la palabra de Dios y sin el conocimiento de la verdad, los ojos de ellos estaban vendados y miles fueron engañados al no poder ver la red que estaba tendida delante de sus pies. En esta generación hay muchos cuyos ojos están encandilados por el resplandor de las especulaciones humanas, la así llamada falsamente ciencia. Ellos no alcanzan a ver la red y caminan para caer dentro de ella tan fácilmente como que si tuviesen los ojos vendados. ¿Y no lo hemos visto acaso con la teoría de la evolución? todo el mundo ya prácticamente lo da por sentado, como un hecho. Y en verdad es un hecho para nada. Nadie se dedica a buscar de dónde surge todo esto y cómo nos lleva a sociedades secretas y a cuestiones satánicas. No tienen ni idea. Les han instruido ya en esto desde pequeñitos en las escuelas, en los institutos, las universidades, en documentales. Y todo el mundo se lo ha tragado. Y las personas de ciencia en la actualidad han sido instruidas para aceptar todo ello. Mirad también la conferencia número uno, estuvimos demostrando todo esto. Algunos quizás lo recordaréis si la visteis en su momento. Y resulta que esa falsamente llamada ciencia, entre tantas otras, hacen que la gente esté deslumbrada y crean que ahora con ciencia ya lo tenemos todo. Y con ciencia resulta que no se van a enterar de la verdad. Seguirán claramente cegados. Es lo que hay tristemente. Dios tuvo el propósito de que al crear las facultades intelectuales en el hombre fuesen consideradas como un don de su creador y que pudieran ser empleadas al servicio de la verdad y de la justicia. Pero cuando el orgullo y la ambición son acariciados y los hombres, exalt y los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de Dios, entonces la inteligencia puede provocar más daño que la ignorancia. Y cuánta verdad en esto, ¿eh? Cuánta verdad. Somos tan listos con nuestras propias teorías que la verdad de la palabra de Dios, hoy no, eso no puede ser. Pues como se desecha eso y se ensalza el conocimiento humano banal, absurdo además, sucede lo que sucede, el engaño está servido y aceptado. Entonces, la falsa ciencia de nuestros días, que destruye los cimientos de la fe en la Biblia, demostrará ser tan exitosa en la preparación del camino para la aceptación del papado como sus formas agradables, como cuando impidió el conocimiento que de esta manera le abriría el camino para su exaltación en las edades oscuras. ¿Se ha hecho esto ya? Sí. Se destruyen los cimientos de la fe en la Biblia. Continuamente, solo tenéis que hacer un repasito de Internet y os daréis cuenta qué bombardeo para ir contra la auténtica palabra de Dios que si esto no es inspirado por Dios, que si esto ha sido manipulado, que si esto es un rollo patatero que no se lo cree nadie, y tantísimas cosas más. Que la ciencia va contra lo que dice la Biblia. Continuamente es un bombardeo mediático que tanta gente se lo ha tragado. Y aún y así no se dan cuenta que ya les han preparado el camino para aceptar el que el gobierno mundial a cargo del papado. Lo hemos visto con claridad a quién, por quién iban también por los ateos. ¿Y creéis que no van a ceder? Y cuando empiecen a pasar cosas sorprendentes que nadie podrá negar de cosas paranormales, ¿creéis que la ciencia, el conocimiento que creen tener les va a servir para no caer en el gran engaño? No les va a servir de nada. Todo por rechazar la palabra de Dios. En los movimientos que actualmente se están desarrollando en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurarse el apoyo del Estado para con las instituciones y las prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo en los pasos de los papistas. Sino, más aún, están abriendo la puerta para que el papado recupere en la América protestante la supremacía que ésta había perdido en el viejo mundo. Y esto lo estamos viendo, ¿eh? como los protestantes le han abierto la puerta al papado en Estados Unidos, ya hemos visto los viajes de papas a Estados Unidos, lo bien recibidos, los mensajes de cordialidad, luego los presidentes de Estados Unidos yendo al Vaticano. ¿Qué más queremos? Son los representantes del protestantismo en Estados Unidos. Ya está, y han caído. Han caído. Y ya trabajan conjuntamente, sometidos al Papado. Lo que da gran significado a esta serie de incidentes es el hecho de que el principal objetivo que se tiene contemplado es el de la imposición de la observancia del domingo, una tradición que fue originada por Roma y que la Iglesia papal reclama como el signo de autoridad. Fijaos, el signo de su autoridad, la implementación de la observancia del domingo. Ellen White estaba avisando cuando veáis todas estas cosas que van por este camino, sabed que esto es la consecuencia de lo que se va a aplicar. Estamos viendo el desarrollo de todo ello. Todo tiene su tiempo, pero está llegando ese tiempo. Por tanto, para que esto se cumpla, ya no falta tanto. Pero no creáis a nadie que digan esto será el mes que viene. No, todo tiene su tiempo. Este es el espíritu del papado, espíritu de conformidad con las costumbres mundanas. La veneración por las tradiciones humanas puestas por encima de los mandamientos de Dios, el que está permitiendo a las iglesias protestantes y a los líderes de ellas realizar el mismo trabajo de exaltación del domingo que el Papado había hecho antes que ellos. Por tanto, esto que es la imagen de la bestia: aplicar el domingo también que hacía el Papado por parte ahora de ellos. Hacen lo mismo. Y esto es lo que va a causar los problemas al pueblo de Dios. Y vaya problemas. Si el lector desea tener un claro conocimiento de los medios que serán empleados en la contienda que pronto está por venir, él tiene solo que hacer una investigación de los registros que contienen los métodos que Roma empleó para el mismo objetivo en los siglos pasados. Por tanto, no olvidemos la historia. Roma no cambia. Si sabes lo que hicieron antes, sabrás lo que van a hacer ahora. Pero aún más. ¿eh? Si deseas saber cómo los papistas y los protestantes unidos tratarán a aquellos que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma mostró en contra del sábado y de sus defensores. Por tanto, no solo va a ser la cuestión donde impere el catolicismo, también donde impere el protestantismo, porque ese ecumenismo va a aplicar lo mismo en todos lados. Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la Iglesia sostenidos por el poder civil fueron los peldaños por medio de los cuales las fiestas paganas alcanzaron su posición de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública obligando la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino, año 321 después de Cristo. Este edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol, pero que permitía a los campesinos que pudieran continuar con sus ocupaciones agrícolas. Aunque en realidad era una ley pagana, esta fue impuesta por el emperador después de su aceptación nominal del cristianismo. Fijaos como aquí nos está haciendo una descripción histórica de cómo el domingo se adentró dentro del cristianismo. ¿eh? Como el mandato real no parecía ser suficiente, sustituto de la autoridad divina, Eusebio, un obispo que buscó el favor de los príncipes y que fue el esencial amigo y adulador de Constantino, siguió adelante con la declaración que Cristo había transferido el día sábado de reposo al domingo día del sol. ¿Quién movió todo esto? Eusebio, un obispo, un pretendido cristiano, tan adulador de Constantino que fue capaz de declarar esto así. Y ya a partir de allí, todos aceptando el domingo como el día de reposo, como si Dios lo hubiese cambiado porque Jesús resucitó en domingo. Ningún simple testimonio de las escrituras fue presentado como una prueba de la nueva doctrina. Eusebio mismo reconoce involuntariamente su falsedad y lo señala a los reales autores del cambio todas las cosas dice él lo que era deber de hacer en el sábado esto lo hemos transferido transferido al día del Señor domingo Robert Cox Sabbath Laws and Sabbath Duties Fijaos él mismo lo reconoce lo han transferido ellos porque en definitiva quieren y ya está no hay apoyo bíblico Incluso por más que les moleste a muchos protestantes que quieren decir, sí, sí, sale en la Biblia, no, señores, ni el papado siquiera lo reconoce, lo hacen y lo han impuesto y lo dicen ellos claramente en otros lugares, porque como tienen designio divino, son capaces de poder cambiar la ley de Dios, transferir eso debido al poder que Dios les ha dado. Y esta es la realidad, y si vosotros aceptáis el domingo como día de reposo en vez del sábado de Dios, estáis siguiendo los dictámenes del papado os digáis protestantes os digáis como os dé la gana y si pronto esto es además impuesto a nivel mundial pensároslo porque por esto podéis perderos Ah qué más da un día que otro qué tontería todos los días son iguales podemos servir a Dios siempre todos los días son del señor ya cuando esto pase dirás sí domingo amén ¿Por qué? Porque tendrás miedo a lo que te va a pasar si aceptas la verdad y pondrás todas las excusas porque tú no eres sincero. Porque tú no abrazas la palabra de Dios sino lo que te da la gana. ¿Y te vas a perder? Sí. Pero cuidado, habrá otros que se dicen guardadores del sábado que también se van a perder en el último momento. Porque cuando empiecen a ver los problemas entonces se verá si realmente siguen a Dios o no. ¿Sois conscientes de esto? O se abraza la verdad del mensaje del cuarto ángel o te vas a perder aunque digas que guardas el sábado ahora. Ten esto presente, porque esto más de uno lo va a vivir. Y por desgracia será lo último que vivirá. Pero el argumento del domingo, que estaba sin el menor fundamento, sirvió para incitar a los hombres a pisotear el sábado del Señor. Todos aquellos que deseaban ser honrados por el mundo aceptaron el día de fiesta popular. ¿Y no os habéis preguntado por qué Eusebio, siendo un obispo de la Iglesia cristiana, apoyó el domingo como día de reposo? Nadie empieza a pensar que Eusebio, en verdad, no era un auténtico cristiano y lo que hacía era respaldar el día de adoración solar también. ¿Y de dónde surgía todo eso? ¿Recordáis los libros del Antiguo Testamento? ¿Cómo incluso somos sacerdotes y sacerdotes? Estaban adorando hacia el sol, adorando al sol y con imágenes incluso, y se hacían pasar por guardadores de la palabra de Dios, como si también guardaran el sábado en su momento. ¿No os hace pensar que Eusebio era algo más que un simple cristiano? Pues señores, cuando empezáis a indagar en esto, sabréis quién ha generado la Iglesia Católica Romana y por qué impusieron... Lo que era culto babilónico desde hacía tantísimos años. ¿Aún creéis que la Iglesia Católica Romana fue originada en Pedro siendo el primer Papa designado por Cristo? Señores, despertad ya de una vez. Mirad la historia indagad. Y si Dios quiere, podréis ver con claridad las cosas. Pero no solo si Dios quiere, si vosotros queréis. Depende de vosotros vuestra sinceridad. El fanatismo no os va a servir para nada, olvidároslo, me podéis a mí poner todos los nombres que queráis, y ninguno de bueno, da igual. ¿Ante Dios pondréis esas excusas? ¿Seréis capaces de decir lo que tantas veces a mí personalmente me habéis dicho y eh, a tantos que os han presentado la verdad? Pensároslo, ¿eh? Porque a mí me podéis decir muchas cosas, pero a Dios seréis capaces de hablar una sola sílaba. Nosotros terminamos aquí. No sé si habrá continuación de este tema. Desde luego, el Papado no está parando y ya veis cuántas cosas tiene que ver con el Gobierno mundial. Pero una cosa tenemos clara. Después de ver todo lo que hemos mostrado al respecto, más la encíclica Laudato, si, más la Agenda 2030, ¿alguien aún puede tener dudas de que todo esto es verdad? Señores, o nos ponemos en manos de Dios de verdad y lo seguimos o nos vamos a perder. Pero preparaos porque el gobierno mundial, en pocos años, no digo pocos días, ni pocas semanas, ni pocos meses, en pocos años será una realidad. Y ya sabemos lo que va a acontecer al respecto. Pero cuidado, la agenda 2030 llega a eso a 2030. Pero un tiempo después viene nuestro Señor a salvarnos, a redimirnos y a poner de verdad la paz de Dios definitivamente. Y no a este mundo, sino llevándose a sus elegidos de todos los tiempos en la resurrección, más a los 144.000 vivos que sean fieles y estén en esos momentos esperándole. E irán al cielo por mil años y allí empezarán ya a reinar con Dios. Y reinar implica juzgar, comprobar por qué tanta gente no ha sido salva a lo largo de la historia. Y después se regresará aquí. Y si sabéis lo que va a pasar después. O no lo sabéis, mirad lo que hemos presentado en los estudios bíblicos. Y no os traguéis cuentos como el rapto secreto, por favor. Una vez más, recordad a los jesuitas, indagad y veréis de dónde procede todo esto que también os han hecho tragar. Una vez más, la verdad os hará libres, pero solo la verdad en Cristo, la verdad en su palabra, no lo que tú quieras creer como verdad. El gobierno mundial se avecina. La venida de Satanás haciéndose pasar por Jesús es la culminación de esa agenda 2030. Pero eso no termina allí. Nuestro Señor nos viene a liberar. Vale la pena vivir hasta el final, cuidándonos tanto como podamos para dar el mensaje de salvación a todo el mundo que tanto lo necesita. Ya habéis visto todo lo que va a pasar, ¿eh? esa reducción brutal de población. ¿Creéis que el mundo no necesita conocer esto para poder ser salvo? Abrace la verdad y sigla. Maranata el Señor viene 2031. ¿Guste o no guste? Que Dios os bendiga.